Micro. ¿Ahora? Perfecto. Bueno, como os decía, muy buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos aquí en el Parque Aeroespacial de Andalucía, en Aerópolis, y también a todos aquellos que nos están acompañando de manera online. Mi nombre es Silvia de los Santos, soy la responsable técnica del sector aeroespacial en la Corporación Tecnológica de Andalucía, y hoy vamos a celebrar una jornada que organizamos entre la Agencia IDEA, la Agencia de Innovación de Andalucía, el Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, Andalucía Aerospace, el Cluster, el CDETI y, por supuesto, nosotros, CTA. Vamos a hablar hoy del Plan Tecnológico Aeronáutico y de la convocatoria recién abierta. Estamos encantados de que hayan venido desde CDETI a acompañar la convocatoria 2022. Vamos a hablar también de la convocatoria 2021, de esos proyectos que se han puesto en marcha y cuáles están siendo los resultados que se pueden contar. Y, finalmente, vamos a tener el placer de contar con una presentación del nuevo centro del centro CEUS de parte del INTA. Sin más, vamos a pasar a dar la bienvenida institucional, sin dejar de agradecer antes la participación y la colaboración de la Agencia IDEA en la organización de este evento, que no puede estar en la mesa hoy, pero sí queremos agradecerle especialmente su colaboración. Y, en primer lugar, tiene la palabra don Elías Atienza, director general de CTA. Bueno, buenos días a todos y lo primero mi agradecimiento por la diferencia de la entidad que yo represento, Corporación Tecnológica de Andalucía, esté en este acto de bienvenida. Bueno, para Corporación Tecnológica de Andalucía, el sector aeroespacial es uno de los sectores más importantes. Como dato, decirles como dato que nosotros hemos financiado 58 proyectos del sector aeroespacial. Que eso, nosotros para esos 58 proyectos siempre de I+D+I, esos 58 proyectos les hemos dotado con fondos propios con más de 17 millones, que han movilizado más de 47 millones y que la gran mayoría de estos proyectos de I+D+I han ido a financiación también por organismos públicos, principalmente el CDETI, con el cual colaboramos muy, muy estrechamente. Además, el grupo de empresas que integran el sector aeroespacial de Corporación Tecnológica, entre ellos Airbus como fundador, son un grupo de empresas que arrastran, además, muy buenos proyectos, pero arrastran a otras empresas que colaboran conjuntamente. Con lo cual, para nosotros es un sector clave dentro de la corporación porque consideramos que es un sector clave dentro de la economía nacional y dentro de la economía andaluza. El sector aeroespacial, como seguramente se va a manifestar aquí, ha sido uno de los sectores que más ha sufrido el impacto de la crisis, pero, sin embargo, es uno de los sectores que no se ha quedado después del primer asombro, que es el gran asombro y el gran impacto que tuvimos todos, reaccionó rápidamente y supo mantener todas sus iniciativas de innovación de I+D+I, lo cual le prepara para el futuro enormemente. Y ahora, bueno, aparece este plan que el sector lo estaba pidiendo ya y estaba este programa técnico, tecnológico aeroespacial o aeronáutico del Ministerio de Ciencia e Innovación y gestionado por el CDETI, lo cual es una garantía también de eficacia. Y creemos que es una oportunidad estupenda, que las empresas van a coger esa oportunidad clarísimamente, que esta oportunidad les va a ayudar a las empresas para ir avanzando y a obtener nuevas capacidades. Y yo creo que, vamos, que todos estamos expectantes y vamos a tener durante la jornada las claves. Deciros que por parte de CTA nos tenéis siempre a vuestro lado. Nos tenéis a vuestro lado para ayudar en todo lo que podemos ayudar a las empresas, para ayudarles en la articulación, una articulación más competitiva y todo lo que podamos ayudar de esas propuestas, y a la Administración, pues, ayudarles a serles útiles y en cualquier momento, tanto CDETI como Agencia IDEA, pues podemos seros útiles tanto en la promoción, en la difusión o en cualquier otro aspecto. Así que muchas gracias y que, como representante de Corporación Tecnológica, deciros que nos tenéis a vuestro lado para ayudaros en todo lo que necesitéis. Gracias. Muchas gracias, Elías. Pues a continuación tenemos a doña Melanie Durt, que es la responsable de I+D+I del Cluster Aeroespacial de Andalucía. Melanie, bueno, adelante. Hola, buenos días a todos. Gracias, Silvia. Buenos días, Elías.
Bueno, soy Melanie Durs, responsable de I+D del clúster Andalucía Aerospace. Por parte del clúster, nos gustaría recalcar la importancia de esos programas específicos a nuestro sector. Son muy importantes porque, como recordaréis, debido a la crisis del COVID-19, pues, nuestro sector sufrió una baja del 30% casi de facturación. Ahora, bueno, este año parece que nos estamos estabilizando, pero aún nos queda mucho camino por recoger para recuperarnos. Así que contamos mucho con ese tipo de programa específico al sector para el apoyo a nuestras empresas. Además, igual que ese programa está muy bien diseñado porque también está pensado para las pymes, eso es otro mensaje que nos gustaría transmitir. Es importante que ese tipo de programas de apoyo tomen en cuenta lo que es la casuística de las pymes, de nuestras pequeñas empresas, porque bueno, el sector aeroespacial no solo son grandes empresas. Por ejemplo, en Andalucía, pues, casi el 70% de las empresas son pymes, así que son muy importantes y forman parte del tejido aeroespacial andaluz. Si me acuerdo bien, en el PTA 2021 hubo un 30% de participación de las pymes, así que hay que animarse y espero que podamos subir este número este año 2022. Y para eso, pues deciros, igual que CTA, que podéis contar con nuestro apoyo desde el clúster para ayudaros a formar consorcio. En el clúster somos más de 80 empresas del sector aeroespacial y todo el equipo pues trabajamos muy cerca de nuestras empresas, los conocemos tanto a nivel técnico como a nivel personal. Así que si cualquier empresa está en busca de una cierta capacidad, pues que contacte con nosotros y seguro que le damos la buena persona y la buena empresa para formar parte de su consorcio. Deciros que ese trabajo es muy importante que lo hagamos en coordinación y para esto estamos coordinados tanto con CTA como CATEC, que luego veréis a Paloma de CATEC explicar sus proyectos. Son dos entidades en la región que tienen también un profundo conocimiento de las empresas, así que estamos los tres ahí alineados para ayudaros a formar tantos consorcios como podamos. Y nada, para acabar, si no me equivoco, el año pasado Andalucía fue la segunda región con el mayor presupuesto en la convocatoria PTA, así que vamos a intentar conservar este puesto. Animaros a presentar mucho proyecto y bueno, mucha suerte a todos. Nada, gracias. Bueno, y para finalizar, tenemos de manera virtual a don Juan Carlos Cortés, el director de Espacio, Grandes Instalaciones y Programas Duales de CEDETI. Por favor, Juan Carlos, cuando quieras. Muy bien, gracias, gracias Silvia. Desde luego quería empezar agradeciendo a la organización, bueno, pues el lanzar este evento, creo que viene en el momento oportuno. Y desde luego también al mismo tiempo lamentar no poder estar allí físicamente, pero lo cierto es que, bueno, por motivos de agenda me era imposible, pero no quería dejar de participar en este evento del PTA en una de las regiones más relevantes en materia aeronáutica dentro del España, ¿no? Quiero ser muy breve porque realmente la parte mollar es la parte que viene después, pero sí que quería bueno, transmitirles, yo creo que una idea fundamental, y es que el sector aeronáutico se encuentra ahora mismo en una situación complicada, una situación de cambio. Yo diría que hay dos factores que hacen aconsejar la necesidad de una actuación coordinada de todos los actores en el ámbito aeronáutico y, desde luego, que hace necesaria la colaboración público-privada en este dominio de actividad. Y son dos. En primer lugar, una profunda crisis. Yo creo que, bueno, el sector aeronáutico es un sector resiliente, ha resistido muchísimas crisis, la guerra en Irak, la crisis del petróleo, el 11S, donde ha habido una reducción de actividad profunda, ¿eh? Básicamente había una sima de reducción de actividad en términos de actividad industrial y en términos de transporte de pasajeros. Pero la situación actual con el COVID ha sido realmente algo
nuevo. Ha habido una reducción durante unos años estructural, estructural de la actividad en el sector. En términos generales, se habla de una reducción de un 30 o un 60% de actividad global. Depende si se habla de pasajeros o de actividad industrial. Y esta crisis realmente, ahora que empezamos a salir, según ICAO, en el año 25 nos recuperaremos a niveles pre-COVID, pero insisto, la crisis no ha pasado porque ahora mismo tenemos la invasión de Ucrania dentro del mapa geopolítico actual, tenemos una profunda crisis económica que se está acercando a pasos agigantados, una inflación que va creciendo, lo cual hace bueno, pues que esta crisis general y desde luego que afecta al sector, un sector productivo como el aeronáutico, siga siendo un motivo de preocupación. Ese es el primer factor. Y el segundo factor es que el sector aeronáutico se encuentra inmerso en un cambio tecnológico. Se habla de movilidad avanzada, se habla de avión más eficiente, de avión verde, de hibridación, de descarbonización, de potenciales futuros combustibles como el hidrógeno. Y todo esto requiere una inversión muy potente en materia de I+D para generar capacidades nuevas y para estar en disposición de lanzar aviones, lanzar sistemas en el futuro próximo. Estos dos elementos, la crisis y el cambio tecnológico, hacen necesario una actuación inmediata, fuerte, decidida, robusta de todos los sectores implicados y en particular de la administración. Y ese es el motivo que desde CDTI lanzamos el PTA. La verdad, con el nombre no nos rompimos la cabeza porque el PTA, como ustedes saben, era un programa que lanzó el Ministerio de Industria hace ya unos años. Creemos que es una marca que hay que mantener. Desde luego, bueno, pues el programa sigue con las mismas siglas. Lanzamos la primera convocatoria el año pasado, 40 millones. La segunda la lanzamos ahora, un par de semanas, 80 millones de subvención. Y la tercera la lanzaremos el año que viene con 40 millones. Desde luego, ¿qué voy a decir del sector aeronáutico? Es un sector estratégico, evidentemente. Las cifras, pues no me voy a meter en contárselas. Todos ustedes las conocen o están en cualquier lado en Internet, memoria de TDAE. Pero sí que es importante que España es uno de los países con unas capacidades estratégicas más desarrolladas en este ámbito. Somos capaces de concebir, diseñar, desarrollar, operar, certificar un avión completo. Por cierto, también un lanzador, en el caso de, digamos, de lanzadores, o también un satélite, en el caso de satélites de observación de la Tierra o telecomunicaciones. Y esto hace que sea un activo estratégico que hay que preservar. La única forma es a través de la inversión en tecnología para poder mantener capacidades. Dicho esto, desde CDTI, aparte del PTA, siempre hemos tenido un especial foco en el sector aeronáutico. De hecho, en el periodo 2010-2021 hemos canalizado más de 700 millones de euros al sector en su conjunto. Y desde luego, ustedes conocerán probablemente la redacción y la presentación del PERTE aeroespacial, donde hay 4.500 millones entre inversión pública y fondos movilizados, y de los cuales 160 millones corresponden precisamente a este PTA. No voy a meter mucho en esta convocatoria, es muy parecida a la anterior, pero con cambios importantes. Para pymes hay toda esta convocatoria, no les voy a contar nada que no conozcan ya. Hay 15 millones, para gran empresa 45 y para lo que llamamos programas estratégicos 20 millones. Esta es la novedad que mi compañero José María Pérez les contará detalladamente en poco tiempo. Y quería ir acabando ya, pero no quería dejar de mencionar dos iniciativas importantes, que además serán objeto de presentación en la jornada, que es la iniciativa CEUS, este centro que ya está en pleno desarrollo, ya ha empezado las obras para el centro de UAVs en Arenosillo, en CEDEA, con una pista de casi 2 kilómetros y con más de 1 millón de hectáreas dedicadas al uso para ensayos en UAVs. Este programa ha sido financiado por CEDETI con 28 millones de euros. Y también quería mencionar el programa PAI, la plataforma aerotransportada de investigación, plataforma aérea de investigación, perdón, con una inversión de CDTI cercana a los 27,5 millones de euros. Y bueno, el avión laboratorio, como ustedes saben, fue
producido en Andalucía, en Sevilla. Y bueno, esto es lo que quería contarles con respecto al PTA. Y si me permiten, y aprovechando, digamos, la oportunidad que me brinda esta jornada, quería también decirles que desde CEDETI estamos convencidos que el papel que juega ahora mismo Andalucía en materia aeronáutica debe reflejarse también en materia espacial. Creemos que Andalucía, sin duda, es una potencia, como decía al principio, en materia aeronáutica en nuestro país, y desde luego tenemos la vocación y la ambición de que también lo sea en breve plazo en materia espacial. Para ello, bueno, pues hay diferentes organismos, diferentes instrumentos, que no es el objeto de esta jornada, pero que sí que quería mencionar. Y desde luego ya hay infraestructuras muy relevantes en suelo andaluz, como es el IAA o como es el radar de seguimiento de basura espacial de Morón. Y bueno, dicho esto, solamente me resta desearles una fructífera jornada y un interesante debate dentro de la misma. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por tus palabras. No podemos estar más de acuerdo que Andalucía tiene muchísimo potencial espacial. Y bueno, pues finalizamos dando las gracias a todos los representantes de las instituciones organizadoras y vamos ya a entrar en faena. Es el momento de conocer en detalle el PTA. Nos acompañan dos personas de CEDETI. En primer lugar va a hablar José María Pérez, del Departamento de Grandes Instalaciones y Programas Duales, y nos va a presentar esa nueva convocatoria que ha sido tan esperada y nos va a dar algunas pinceladas sobre los resultados de la segunda. Justo cuando termine José María, tendremos un pequeño turno de palabras solo para las personas que estáis en presencial, con lo cual simplemente tendréis que levantar la mano y podréis hacerle las preguntas que estiméis oportunas. Bueno, pues José María, cuando quieras, ahora sí, la palabra es tuya. Pues muy buenos días a todos. Un placer compartir esta jornada con todos ustedes. En primer lugar, me gustaría agradecer tanto a CTA como Agencia IDEA, Andalucía Aerospace y Aerópolis, su gran implicación en la organización de esta jornada. Gracias también a todos ustedes por su asistencia, tanto los que lo hacen de forma presencial como de los que nos siguen de forma telemática. Comentarles que mi nombre es José María Pérez, pertenezco al Departamento de Grandes Instalaciones y Programas Duales del CEDETI, desde el cual gestionamos programas como el Programa Tecnológico Aeronáutico o los programas duales. En esta ocasión me gustaría empezar mi exposición con unas breves pinceladas acerca del CEDETI, quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, especialmente dirigidas a aquellos de ustedes que no nos conocen. A continuación, entraremos en una visión del contexto general del sector aeronáutico. Continuaremos ya entrando en el PTA, tanto en los resultados de la convocatoria del año pasado como en las características de la convocatoria actual. Y finalmente, pues también incidiremos en algunos aspectos prácticos y en algunas lecciones aprendidas. El CEDETI, para aquellos que no nos conocen, es una entidad pública empresarial. ¿Qué significa esto? Que por un lado, pues somos administración y por otro lado nos regimos con criterios empresariales. No estamos sometidos a procedimiento administrativo y esto nos proporciona pues una gran agilidad y flexibilidad en el tratamiento con las empresas. El CEDETI se crea en el año 1977. A partir de unos fondos del Banco Mundial y bajo unas directrices del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y orgánicamente dependemos del Ministerio de Ciencia e Innovación. La secretaria general de Innovación, doña Teresa Riesgo, es la presidenta del CEDETI. Y quizá también hablarles de la Ley de la Ciencia, que como saben, pues ha estado en proceso de reforma y será aprobado pues seguramente en los próximos días, que establece al CEDETI como el agente financiador de la innovación empresarial. En cuanto a la finalidad de nuestro centro, no es otra que incrementar la competitividad de las empresas españolas, elevando su nivel tecnológico. Queremos apoyar a las empresas para que hagan I+D, que aquellas que no lo hacen, lo hagan,
y aquellas que lo vienen haciendo de forma puntual, pues lo hagan de forma continuada. Queremos atraer al mayor número de pymes hacia el círculo de la innovación y también apoyar a las grandes empresas a que redoblen sus esfuerzos en I+D y que esto les permita acercarse a la media de los países de nuestro entorno. El CDTI es, por tanto, una entidad pública empresarial de apoyo a la I+D+I empresarial. ¿Y en qué se traduce este apoyo? Pues, en definitiva, en transformación del conocimiento científico-tecnológico por parte de las empresas en crecimiento sostenible y competitivo. Finalmente, también decirles que el CDTI es uno de los agentes que gestiona los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Orgánicamente, el CDTI está formado por 6 direcciones que dependen de la Dirección General. Por una parte, tenemos una Secretaría General que se ocupa pues, de los aspectos más jurídicos, de recursos humanos, sistemas y procesos, una Dirección Económico-Financiera, desde la cual se realiza la evaluación de las propuestas desde el punto de vista financiero. También se gestiona desde esta dirección el programa Invierte. Hay una dirección de programas de la Unión Europea y Cooperación Territorial, desde la cual se lleva la relación con comunidades autónomas y también los asuntos de programa Marco. Hay una dirección de Evaluación y Cooperación Tecnológica, desde la cual se realiza la evaluación de las propuestas a nivel técnico y también se gestionan los programas de cooperación internacional, tanto multilaterales como bilaterales. La Dirección de Certificación y Compra Pública Innovadora, desde la cual se lleva pues, lo que es el seguimiento y certificación de los proyectos y los proyectos y propuestas de compra pública innovadora. Y finalmente, la Dirección de Espacio, Grandes Instalaciones y Programas Duales, a la cual pertenezco, que tiene 2 áreas, por un lado el Departamento de Espacio y por otro lado el Departamento de Grandes Instalaciones, Programas Duales, desde el que se llevan pues, tanto los proyectos aeronáuticos como los relacionados con tecnologías duales y grandes instalaciones. Bien, pues como saben, se publicó hace unos días, concretamente el 7 de junio, en el BOE la convocatoria correspondiente a 2022 del Programa Tecnológico Aeronáutico, con lo cual pues, se inicia el plazo de presentación de propuestas el día 8 de junio y, como primicia, comentarles que inicialmente iba a estar abierto hasta el 14 de julio, pero hoy aparece en el BOE publicada una modificación por la que se amplía el plazo hasta el día 28 de julio, lo cual creo que es una buena noticia para las empresas, puesto que dispondrán de más tiempo para preparar sus propuestas. Comentarles que todos los detalles de la convocatoria los tienen en nuestra página web. Les animo a consultar las preguntas frecuentes, donde están detalladas pues, todas las cuestiones que surgen con más frecuencia. Y también comentarles que si tienen pues, alguna duda, algún aspecto que quieren comentar más específico, podemos atender a sus propuestas a través de este buzón de correo pt-aero@cdti.es. Pues entramos ya en el primer punto que comentábamos, que es esta visión del contexto general en el que se encuentra el sector aeronáutico. Con respecto al tráfico aéreo, comentarles que vivimos una situación esperanzadora. Ha habido una mejora significativa en la evolución del transporte aéreo con relación a los 2 años anteriores. Si bien es verdad que todavía no hemos alcanzado los niveles de tráfico aéreo prepandemia,
estamos entre un 25 y un 30% por debajo. En gran medida, debido a la falta de recuperación del tráfico de aviones internacional. Es cierto que este tráfico internacional está costando más su recuperación y que, bueno, pues esto es un hándicap también para la industria española, que está ligada fundamentalmente pues, a programas de aviones de largo recorrido. Con respecto a las expectativas de crecimiento del tráfico aéreo en Europa, pues comentarles que está previsto, según este estudio de Eurocontrol, que podamos recuperar los niveles de tráfico aéreo prepandemia en 2024, si bien todo está supeditado a la evolución de los acontecimientos en curso, como ya citaba Juan Carlos Cortés en la apertura. Tenemos una guerra con Ucrania, tenemos un aumento de la inflación, tenemos una crisis de materias primas y, sin duda, todo esto puede afectar a que se dilate más o menos la recuperación de los niveles de tráfico aéreos anteriores. Pero no cabe duda que estos hechos han motivado una gran crisis en el sector y el programa tecnológico aeronáutico trata de ser una respuesta a esta situación. Con respecto al sector, comentarles que en 2019, según datos de TEDAE, pues empleaba a más de 44.000 personas y facturaba más de 10.500 millones de euros. Fíjense en la evolución de la facturación, con un crecimiento anual sostenido. Podemos hablar de un crecimiento interanual medio desde 2014 a 2019 en torno al 7,5% y que, como ven, pues sufre una caída drástica en 2020, bajando la facturación, por ejemplo, en un 23%. Lo que ha motivado pues, la aparición de medidas como el programa tecnológico aeronáutico. Comentarles con respecto al sector, que es un sector que apuesta fuertemente por la innovación, con un 8% de inversión en relación a su facturación. Es un sector claramente exportador, con un porcentaje de facturación entre el 75% y el 80%. Un sector que aporta cada vez más al PIB industrial español, hablamos ya de un 6%, y también con una productividad muy elevada, del orden de 3,5 veces la media. A la derecha pueden ver lo que ha sido la evolución del sector en cuanto a facturación en la última década, también la evolución en cuanto a PIB, y nada, pues simplemente llamar la atención que en esa década tanto la facturación como la aportación al PIB industrial pues se han duplicado en 10 años. Hablamos de casi 700 centros productivos en España. En cuanto a la facturación, pues tenemos dedicada a la parte militar el 46% y a la parte civil en torno al 54%. Dentro de este contexto general, es necesario pues, también detenernos un momento en el PERTE aeroespacial, que, como saben, pues, se ha aprobado hace unos meses. Un PERTE que está formado por tres grandes pilares. Por un lado tenemos el pilar aeronáutico, el pilar de espacio y también otro pilar transversal. Simplemente llamar la atención sobre los objetivos específicos del pilar aeronáutico 1 y 2 y el objetivo específico 6 del pilar transversal. Como ven, estos objetivos están reflejados de forma casi directa en los retos tecnológicos del programa tecnológico aeronáutico. Como ya adelantaba Juan Carlos, pues son más de 4.500 millones los que se espera movilizar
con este PERTE aeroespacial, de los cuales casi 2.200 serán aportación pública. Con respecto a las actuaciones por parte de CEDETI en aeronáutica, nuestra principal actuación y nuestra principal contribución es el programa tecnológico aeronáutico, que ya contó con una convocatoria el año pasado de 40 millones, este año serán 80 y el año que viene otros 40, total 160 millones de euros. Pero también hemos tenido otras actuaciones, como son el apoyo a los proyectos CEUS y PAI del INTA, dentro de la convocatoria de iniciativas científico-tecnológicas públicas y que han supuesto una aportación de casi 60 millones. Estos 60, unidos a los 160 del PTA, suman 220, con lo cual pues suponen la mayor parte del presupuesto del pilar aeronáutico. Finalmente, pues hablarles también de otras aportaciones a través del pilar transversal. En este caso, hablamos de apoyo a proyectos aeronáuticos en convocatoria abierta y sin restricción de temáticas, dentro de nuestra convocatoria abierta de proyectos habitual, con un tramo no reembolsable que está por definir. Finalmente, para cerrar este capítulo de contexto, pues comentarles un poquito lo que ha sido la aportación del CEDETI a lo largo de estos últimos años. Y como pueden ver, pues hay una media de aportación del CEDETI al sector aeronáutico de en torno a 50 millones anuales. Si bien en el último año pues hay un despegue claro, debido, como comentaba anteriormente, a la convocatoria del Programa Tecnológico Aeronáutico y los proyectos CEUS y PAI. Bien, pues entramos ya en lo que es el Programa Tecnológico Aeronáutico, que es, yo creo que el punto principal, o uno de los puntos principales que nos ocupan hoy. Comentarles que el objetivo general de este programa no es otro que aplicar fondos públicos a proyectos tractores que permitan un posicionamiento industrial en áreas tecnológicas clave. Queremos, por un lado, pues mantener el know-how del sector, los puestos de trabajo de alta cualificación, que como han podido ver, pues han sufrido lo suyo desde 2019. También queremos impulsar el desarrollo tecnológico en áreas pues disruptivas, como puedan ser hidrógeno, avión cero emisiones, incremento de eficiencia o mejora de la producción a través de la digitalización. También con este programa buscamos impulsar e incrementar la participación en programas internacionales. Con respecto a la convocatoria del año pasado, comentarles que recibimos un total de 27 propuestas, más de 176 millones de presupuesto y una solicitud de ayuda que superó los 116 millones. Esto es prácticamente tres veces el presupuesto que teníamos disponible. Se presentaron 105 empresas, 30 de ellas grandes y 75 de ellas pymes, lo cual nos parece pues un equilibrio interesante. También en cuanto a centros de investigación, se presentaron un total de 65 centros con una participación en presupuesto de en torno a los 20 millones de euros. En relación a las propuestas finalmente aprobadas, fueron 12 las propuestas que finalmente se aprobaron y que suponen un presupuesto de casi 79 millones de euros con una aportación de los 40 millones, lo que había previsto. Comentarles también que la intensidad de ayuda se situó en un 51% de media, si bien, como pueden ver,
En el caso del PTA de pymes fue significativamente mayor debido a circunstancias que comentaremos a continuación. Y en el caso del PTAG, pues se situó en torno al 49%. En cuanto a las aportaciones de esta convocatoria por retos, pues fue mayoritaria la aportación al reto de eficiencia y cero emisiones. Por otro lado, era lo esperable. También fue importante la aportación al reto de sistemas, con un 19%, más de 7 millones y medio, y una aportación del 4% al reto de UAVs. Como conclusiones a esta convocatoria, incidir en el resultado equilibrado. A nosotros nos parece que 75 pymes de 105 entidades presentadas, pues nos parece una buena representación. También la participación de centros de investigación nos parece más que razonable. Ya les digo que en presupuesto se sitúa en torno al 15%, más o menos, con lo cual estamos tirando, como digo, de toda la cadena de valor. La movilización, pues finalmente fue de casi 80 millones de euros, con una aportación pública de 40, como ya he comentado. La tecnología prioritaria de eficiencia, pues está de acuerdo con el espíritu de Next Generation y con Clean Aviation. Y también comentarles que esta convocatoria ha supuesto el apoyo a proyectos muy interesantes de cara a la participación en futuros aviones de pasillo único. La convocatoria se resolvió como estaba previsto en plazo y también llamar la atención que el DNSH en esta ocasión fue favorable para todas las propuestas. Entrando ya en los aspectos más generales de la convocatoria de este año, comentarles que estará dotada, como saben, de 80 millones de euros, que el máximo posible de intensidad de ayuda está fijado por el encuadramiento comunitario, pudiendo ser de hasta un 80% en el caso de pequeñas empresas, un 75% para medianas y un 65% para grandes. Los beneficiarios siempre van a ser consorcios empresariales, en los que las empresas pues habrán de estar válidamente constituidas, con personalidad jurídica propia y domiciliadas fiscalmente en España. La subcontratación no podrá superar el 50%. Puede haber participación de organismos de investigación. En ningún caso estará condicionada en las modalidades de pymes y grandes empresas, sí en la modalidad de grandes proyectos estratégicos, como veremos a continuación. También hemos puesto como condición que la concentración de presupuesto no supere el 60% en ninguna empresa o grupo de empresas y no se admitirán consorcios con empresas en crisis, salvo que éstas hayan entrado en crisis durante el periodo del COVID. En cuanto a la apertura de la convocatoria, como saben, pues se abrió el día 8 de junio, y estará abierta hasta el 28 de julio. No me ha dado tiempo a modificar la transparencia. Como les decía, pues es una primicia, pero sin duda una buena noticia que haya aparecido en el BOE de hoy. En cuanto a las modalidades, tenemos las modalidades del año pasado, PTA grandes empresas, PTA pymes, al que se suma la modalidad de PTA grandes proyectos estratégicos, del que hablaremos a continuación. Los retos, tenemos los tres retos del año pasado, eficiencia y avión cero emisiones, UAS, sistemas y hemos añadido un cuarto de fabricación inteligente y avanzada. Aquí les presento el cuadro que establece los máximos de intensidad de ayuda según el encuadramiento comunitario y que son, como comentaba, 70, 75 y 65 en el caso de actividades de investigación industrial y 60, 50, 40 en el caso de actividades de desarrollo tecnológico.
Por tanto, la intensidad de ayuda final de cada proyecto será una media ponderada entre las intensidades de ayuda de cada una de las actividades del mismo, para cada empresa. Con respecto a los criterios de evaluación, comentarles que no se han modificado fundamentalmente desde el año pasado. En esta ocasión, el capítulo de tecnología e innovación pues tiene un peso de hasta 40 puntos sobre 100. El consorcio tiene un peso de hasta 25 puntos sobre 100 y el impacto socioeconómico y ambiental ha subido un poco y alcanza hasta 35 puntos sobre 100. Hay una nueva premisa y es que no podrán ser elegibles propuestas con menos de 50 puntos en la evaluación. Con respecto a los retos tecnológicos, como saben, los tres primeros se aglutinan en torno a cuatro grandes ejes. Por un lado, pues buscamos, en el caso de eficiencia y avión cero emisiones, minimizar el impacto ambiental, reducir y, cuando no sea posible, eliminar totalmente las emisiones contaminantes. Buscamos nuevos sistemas de propulsión, basados en hidrógeno, en pilas de combustible, en motores eléctricos. Buscamos también optimizar y hacer pues más eficientes los sistemas no propulsivos, evolucionando hacia un avión más eléctrico. Buscamos también el diseño de aerostructuras pues más eficientes y con diseño avanzado. Y también detenerme un momento en un subreto, el subreto 1.7, ya que es el reto al que va dirigido la tercera modalidad de proyectos, que es el relativo a la investigación de tecnologías y demostradores de sistemas embarcados basados en hidrógeno. Respecto a la parte de UAS, buscamos potenciar la I+D+I del sector para intentar situarlo como referente en aeronaves no tripuladas, en sistemas inteligentes y sistemas conectados. Respecto a la parte de sistemas, buscamos impulsar las capacidades de diseño, desarrollo, fabricación y certificación que permitan llegar a certificar un avión completo, y así como tecnologías ligadas a sistemas, ya sean simulación, sistemas de actuación y control, aviónicas o comunicaciones. Y finalmente, el último reto, el reto de fabricación inteligente y avanzada, en el que buscamos pues el diseño de tecnologías de simulación, control, monitorización, que permitan evolucionar hacia una fabricación pues más digital. Buscamos también avanzar en el desarrollo de la fabricación y la automatización para disminuir los procesos de puesta en marcha, así como las cadencias. Y también queremos implicar al MRO. Queremos buscar proyectos de desarrollo de sistemas de monitorización, de análisis predictivo, que permitan también la digitalización del MRO. Entrando ya a fondo en lo que son pues las tipologías de proyectos de esta convocatoria, tenemos en primer lugar la tipología de grandes empresas, que tendrá un presupuesto mínimo de 45 millones de euros. Son consorcios empresariales, como ya comentaba, con empresas válidamente constituidas. Los consorcios, en este caso, serán de entre 3 y 6 empresas, siendo al menos dos de ellas autónomas. Y al menos una debe ser PYME. ¿Qué entendemos por empresas autónomas? Autónomas significa empresas que no tengan relación entre ellas más allá de una participación accionarial inferior al 25%.
El líder, en este caso, ha de ser una gran empresa. El tamaño del proyecto va a estar entre 4,5 y 12 millones de euros. En este caso, hemos bajado un poquito el umbral con respecto al año pasado. El presupuesto mínimo será de 500.000 euros para grandes y medianas y de 250.000 para pequeñas. Igual no puede haber concentración de presupuesto en empresas o grupos de más del 60%. Son proyectos plurianuales que necesariamente han de empezar en el año 2022 y la finalización, si bien en la convocatoria aparecía que podían finalizar necesariamente el 30 de junio, en el BOE de hoy aparece una modificación que abre un poco las posibilidades, pudiendo acabar estos proyectos o bien en diciembre del año 2024 o el 30 de junio de 2025. La subcontratación de organismos de investigación es voluntaria, si bien les comento que está bonificada dentro de la evaluación, hasta 8 puntos sobre 100. Con respecto a los proyectos de pymes, tendrán 15 millones mínimo. Van dirigidos igualmente a consorcios empresariales, son consorcios entre 2 y 4 empresas, todas ellas deben ser pymes, en esta modalidad no pueden participar grandes empresas, tamaño de proyectos entre 2 y 5 millones de euros y un presupuesto mínimo por empresa de 200.000 euros. La duración será entre 2 y 3 años, pudiendo finalizar pues, en diciembre de 2023 o diciembre de 2024. Igualmente, la participación de centros de investigación es voluntaria. Me voy a detener un segundo en esta nueva tipología de esta convocatoria, la de grandes proyectos estratégicos, que tiene un presupuesto inicial asignado de 20 millones de euros. De nuevo, hablamos de consorcios empresariales como beneficiarios. El tamaño es de entre 3 y 6 empresas. El líder ha de ser necesariamente una gran empresa. El tamaño de los proyectos estarán entre 20 y 35 millones. El presupuesto mínimo para grandes y medianas será de 1 millón de euros y para pequeñas de 500.000. Aquí la concentración de presupuestos se eleva del 60 al 70%. Y en cuanto a la finalización de estos tipos de proyectos, pues podrán finalizar el 30 de junio de 2025 o en diciembre de 2024. Es otra de las modificaciones que aparecen hoy. En este caso sí que hay una obligación de subcontratación a centros del 15% y en este caso los retos tecnológicos se circunscriben al subreto 1.7 de investigación de tecnologías y demostradores de sistemas embarcados basados en hidrógeno. Y, por último, hay otro condicionante y es que las actividades han de ser al menos en un 50% de investigación industrial. Es decir, han de estar ligadas a generación de nuevos conocimientos. Aquí les presento pues, un poco el flujo de la convocatoria. No me voy a detener excesivamente. Simplemente, bueno, llamarle una vez más la atención que la fecha de cierre no es 14 de julio, que se ha ampliado al 28 de julio. Después vendrá la subsanación de errores para que presenten pues, aquella documentación que se les solicite. Después el periodo de evaluación, resolución provisional y, de nuevo, periodo de presentación de alegaciones y, finalmente, resolución definitiva. Cualquier cuestión pueden contactar con nosotros a través de este buzón. Voy a darles pues, unas brevísimas pinceladas sobre lecciones que hemos aprendido en esta convocatoria del año pasado. En cuanto al impacto ambiental, es preciso hacer hincapié una vez más. Por un lado, en el aspecto de la evaluación, como hemos comentado, son hasta 35 puntos sobre 100 de evaluación del impacto socioeconómico y medioambiental. Por otro lado, no es la evaluación, la memoria, perdón, del DNSH no es un punto subsanable y también decirles que es un pasa no pasa. Si no hay evaluación positiva de DNSH, el proyecto se cae. Con respecto a los consorcios,
llamar la atención sobre las empresas en crisis. Revisen, por favor, la situación de todas las empresas que vayan a ser miembros del consorcio. No se admiten empresas en crisis con la salvedad de que hayan entrado en crisis en el periodo de la pandemia, es decir, 2020 y 2021. Han de tener depositadas sus cuentas en el registro mercantil o en el registro de cooperativas, en su caso, en fecha anterior a la presentación de la propuesta. Y también llamar la atención sobre el acuerdo de consorcio, aunque este elemento es subsanable. En el punto 3.6 de la convocatoria está descrito el contenido mínimo. Y finalmente, pues hablarles también de las subcontrataciones, la necesidad de presentar tres ofertas si el presupuesto de la subcontratación excede los 15.000 euros. De la necesidad de presentar contrato si la subcontratación es superior al 20% de la ayuda solicitada y supera los 60.000 euros. También el tema de entidades vinculadas, la necesidad si se subcontrata a una empresa con la cual existe vinculación o a un centro de investigación con el cual existe vinculación, de comunicarlo y pedir autorización al CEDETI. En cuanto a la evaluación, pedirles que justifiquen todos los puntos, porque al final pues la financiación se puede dirimir por un pequeño número de puntos, ¿no? Con lo cual conviene revisar la memoria a la vista de los criterios de evaluación. Que intenten redactar con la mayor claridad la propuesta, evitando redundancias, y que en el planteamiento de las actividades pues intenten ser muy, muy pulcro, separando claramente actividades de investigación de las de desarrollo, ya que si en una misma actividad están mezcladas, pues es posible que la actividad se califique por parte de CIDETI finalmente como desarrollo. Y comentar una vez más que los costes indirectos no son financiables. Pues por mi parte nada más, hay un cuarto punto que le corresponderá a mi compañero Pablo Ruiz Capillas hablar sobre él. Muchas gracias y espero que esta presentación pues haya sido de utilidad para todos ustedes. Muchas gracias, José María. Interesante. Y bueno, vamos a tener. No me escucháis bien, ¿no? Perdón. Muchas gracias, José María. Decía. Bueno, tenemos un minutito si hay alguna pregunta rápida, pero vamos muy justo de tiempo, no sé si hay alguna pregunta. Si no, continuamos con la jornada y siempre tenéis a José María disponible luego los que estáis de manera presencial para atenderlo. Pues como decíamos, tenemos ahora la presentación sobre la aplicación del DNSH, que sin duda es pues un tema muy relevante en todos los proyectos que se han financiado a través de los europeos. Y Pablo Ruiz Capillas nos va a presentar esta línea. Hola. Oficina de Coordinación de Iniciativas Estratégicas asociadas a fondos europeos, CEDETI. Muchas gracias. Muchas gracias. Como os han comentado, el objetivo de esta parte de la jornada es explicar brevemente el principio de DNSH, que como sabéis es un condicionante o requisito tipo ambiental que deben de cumplir todas las propuestas para que se consideren elegibles. A muchos os sonará ya porque entró el año pasado. De hecho, pasaron todas como favorables, pero sí que queríamos resaltar de nuevo la importancia de cumplir con este criterio y justificarlo bien. Es verdad que en esta convocatoria en concreto hay algunos retos, como hemos visto, que están muy orientados ya a su cumplimiento, como puede ser el tema de las tecnologías de bajas emisiones, pero sí que en otros habrá que hacer un esfuerzo mayor en argumentar que se cumple el criterio, ¿no? ¿Se oye? Sí. Voy a hacer una muy breve introducción de qué es el principio de DNSH, porque bueno, aunque a todos les os sonará, todavía sigue siendo algo que es un poco extraño para algunos y que hay suele haber preguntas. Centrándome en su definición, la normativa que aplica y dando unas directrices de cómo se evalúa. Y una parte ya donde me centraré en qué se va a solicitar por parte de CEDETI para justificar su cumplimiento, ¿no?
Entrando ya en materia, bueno, pues como sabéis, la Unión Europea está marcando una hoja de ruta estratégica para orientar las inversiones hacia actuaciones ambientalmente sostenibles, y dentro del reglamento de taxonomía ha establecido un criterio que es lo que llamamos el principio de NSH, ¿no?, cuyas siglas es Do No Significant Harm, que es que no se va a causar un perjuicio significativo sobre los distintos objetivos ambientales que ha planteado la Comisión Europea, ¿no? En concreto, estos objetivos ambientales son la mitigación del cambio climático, la adaptación al cambio climático, el uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos, la economía circular, la prevención y control de la contaminación y la protección y recuperación de sistemas, ¿vale? En cuanto a la normativa que aplica, no voy a entrar mucho en detalle, ¿vale? Sí que me gustaría de nuevo resaltar este reglamento taxonomía, porque es donde, como documento de consulta, porque es donde viene definido el principio de NSH, y no solo eso, sino donde viene definido cuando se considera que una actuación contribuye sustancialmente a uno de los objetivos, que puede ser también un argumento para justificar que la actuación no perjudica a ese objetivo, es justificarlo desde el punto de vista de que contribuye, y ahí tienes los criterios que la Comisión Europea considera, ¿no? Aparte de eso, hay un acto delegado para cada uno de los objetivos ambientales. A día de hoy solo están publicados los de cambio climático, estarán a caerle el resto de los objetivos, pero también te da información valiosa para llevar a cabo esta evaluación, ¿vale? Y, por otro lado, hay dos guías, una la de la Comisión Europea y otra la de el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que también son unas guías de gran utilidad para poder realizar esta evaluación, ¿vale? Entrando ya explicando un poco lo que es el principio de NSH, me voy a apoyar en las definiciones que hace el reglamento de taxonomía de cada uno de los objetivos, ¿no? De cómo una actividad puede contribuir a cada uno de los objetivos, ¿no? El primer objetivo es el de la mitigación al cambio climático, que sería el objetivo que está relacionado con todo aquello, está relacionado con las emisiones de gases efecto invernadero que se emitan, ¿no? Hay una clara apuesta por la Unión Europea, pues descarbonizar la economía para 2050, y está estableciendo esas directrices de que los proyectos que se vayan a plantear para cumplir el DNSH no contribuyan de forma sustancial a estas emisiones de gases de efecto invernadero. Habría un segundo objetivo, que es el de la adaptación al cambio climático. Este objetivo ya no está tan centrado concretamente en las emisiones, sino en las consecuencias que puede tener el cambio climático a largo plazo, ¿no? Es decir, lo que se plantea es que nuestra propuesta, por el planteamiento que se haga, no acentúe alguno de los efectos que se predicen que puedan derivar en el cambio climático, como pueden ser algunos efectos adversos y demás, ¿no? Entonces, de cara a justificar el DNSH, habría que justificar que nuestra propuesta no está incidiendo sobre no está potenciando esos efectos adversos previsibles del cambio climático, ¿no? Un tercer objetivo sería el todo relativo a la parte de agua, ¿no? Está orientado a proteger y el uso sostenible de los recursos hídricos, con lo cual las iniciativas deberían ir orientadas a que no se produzca ningún impacto significativo, de acuerdo a lo que se establece la legislación, tanto a la cantidad como a la calidad de aguas, ya sean superficiales o subterráneas o marinas. El cuarto objetivo sería el de la transición a una economía circular, ¿vale? Este objetivo está muy centrado en el tema de la eficiencia que hacemos en el uso de los recursos y la generación de residuos que produce nuestra propuesta, ¿no? Entonces, se trataría de justificar que se están utilizando los recursos de una forma eficientemente, que no se generan volúmenes de residuos considerables y que no hay ningún residuo que a largo plazo pueda suponer un medio ambiente, o sea, un problema ambiental relevante a su gestión. El quinto objetivo sería el de prevención y control de la contaminación, que este, bueno, es el más intuitivo, yo creo, simplemente demostrar que la propuesta que planteemos no va a generar emisiones considerables ni a la atmósfera, ni al agua, ni a la tierra, ¿vale? Y, bueno, que en ese sentido estamos intentando utilizar las mejores tecnologías posibles de cara a reducir esa emisión de contaminantes.
Y bueno, el último objetivo que compone el principio de NSH sería el de protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas. Es verdad que este objetivo, bueno, como veréis, habrá algunos objetivos que en función de vuestra propuesta tengan más relevancia que otras. A escala de un proyecto de I+D, este está orientado a proteger especies y espacios protegidos. Es decir, la posibilidad de que tu propuesta puede impactar a una especie o espacio protegido es muy remota, pero en el caso de que, bueno, alguno se detectara algún riesgo, pues habría que justificar. Bien, en cuanto a la evaluación, básicamente lo que hay que hacer es cruzar nuestro proyecto con cada uno de estos objetivos ambientales, ¿vale? Pero sí que es importante tener en mente dos de los principios que llaman rectores en la guía, ¿no? Que es la de limitar el ciclo de vida y estimar las afecciones, tanto directas como indirectas, ¿no? ¿Qué significa esto de limitar el ciclo de vida? Lo que viene en las guías tanto del Ministerio como de la Comisión es que, de cara a evaluar los impactos, no nos tenemos que quedar solo en lo que podría ser habitualmente el esquema de un proyecto, podría ser diseño, desarrollo y validación, ¿no? Sino que tenemos que ir un poco más allá y analizar los impactos que se podrían producir una vez que se pusiera en operación ese sistema, o bien al final de su vida útil cuando haya que desechar. Y el segundo principio recto sería el de considerar no solo las afecciones directas, sino que son las producidas sobre el propio proyecto o sistema en la que se actúa en el momento de realización de la actividad, sino también las indirectas primarias, que son las que se producirían con posterioridad a la ejecución, fuera del proyecto o sistema objeto de la actuación, pero que se consideran previsibles y pertinentes. Aquí el clásico ejemplo que ponen en las guías es para que se entienda lo que es una afección indirecta, aunque yo creo que es bastante intuitivo. Pues te pone el caso de una carretera, que la afección directa sería pues directamente los materiales que se utilizan, ¿no? O la afección directa que se está haciendo sobre el paisaje, y las indirectas serían aquellas derivadas pues del tráfico que pueda haber luego en la carretera y las emisiones que generara ese tráfico. Bueno, teniendo en mente estas directrices para evaluarlo, nos vamos a encontrar con dos grupos de actividades, ¿no? Las que no son elegibles en ningún caso, ¿no? Porque afectan de forma significativa a alguno de los seis objetivos ambientales, y las que son elegibles de forma justificada, ¿no? Que serían aquellas que bien tienen bajo impacto ambiental y es fácil de justificar. Y las actividades que hablaré luego, que son casos excepcionales, donde no hay un bajo impacto ambiental, pero se podría considerar si cumplen algunos requisitos, ¿no? En relación al primer grupo, bueno, vienen directamente en la convocatoria, quiero recordar en la página 8, aquellas actividades que directamente no serían elegibles dentro del PTA, ¿no? Suelen ser actividades muy vinculadas al uso de los combustibles fósiles a gran escala, con grandes volúmenes de emisiones, o bien que generen grandes volúmenes de residuos y que tengan una gestión de residuos complicada, ¿vale? Aquí tenéis el listado, pero bueno, viene tanto en las bases de la convocatoria como en las guías, tanto de la Comisión como del Ministerio, ¿vale? Respecto al otro tipo de actividades que se plantean, estarían, pues, como hemos dicho, las que son de bajo impacto ambiental, que no habría problema para argumentarla, ¿vale? Y luego tendríamos aquellas en las que sí que hay un impacto ambiental, pero serían, y ya digo, como casos muy excepcionales, aprobables, ¿no? ¿Qué habría que justificar en esos casos? Pues que no se dispone de alternativas viables en el mercado de bajo impacto ambiental desde el punto de vista técnico-económico, que se están adoptando los niveles de mejor desempeño ambiental del sector, que conducen a un desempeño medioambiental significativamente mejor que las alternativas disponibles. Y bueno, los últimos puntos son que no se evite el bloqueo con nuestra actuación de que se desarrollen alternativas o tecnologías de menor impacto ambiental, ¿vale? Ya digo, en la medida de lo posible, estos casos serían muy excepcionales y habría que tenerlos muy bien justificados. Bien, entrando ya en lo que hay que presentar en la convocatoria, habrá dos tipos de documentos. Una que será la declaración de cumplimiento del principio de NSH, que bueno, a través, cuando subáis la aplicación, pues se solicitará, al igual que otras declaraciones que hay que hacer, que se confirme que el proyecto presentado no va, o sea, respecta al principio de NSH.
y luego un anexo 3 que habréis visto en la convocatoria, que es la memoria que vamos a pedir para que se justifique el cumplimiento, ¿no? Donde me va a detener un pelín más. Bueno, como veis, hay un anexo en la convocatoria, es el anexo 3, hay 30 páginas, evidentemente, o sea, de extensión máxima. Evidentemente no hace falta rellenar todas, pero sí que no queríamos limitar el espacio para que se justifique adecuadamente esta parte, ¿vale? Entre los apartados que contiene, pues hay una primera parte, un resumen del proyecto, donde habrá que incidir sobre todo en las implicaciones medioambientales que tiene. Hay un segundo apartado donde se pide que se analicen los efectos ambientales, tanto directos o indirectos, que tendrá la propuesta que se presente a lo largo de su vida útil. Es importante que si se detecta algún efecto perjudicial sobre uno de los 6 objetivos ambientales, deberá proponerse una alternativa, y si no existe la alternativa habrá que argumentarlo de una manera muy, muy robusta, porque hay que utilizar esa solución. Hay una tercera parte donde ya se pide que se justifique el proyecto como actividad de bajo impacto ambiental. Aquí, bueno, están los dos casos que hemos dicho. Habrá veces que habrá proyectos donde sea muy, muy fácil esa argumentación, ¿vale? Y otras en las que tendremos que entrar en la excepcionalidad que hablábamos, donde habrá que justificar que no existen alternativas viables de bajo impacto ambiental desde el punto de vista técnico-económico, y que se adoptan los mejores niveles de desempeño ambiental en el sector para la ejecución de esa iniciativa, ¿no? Y por último, habría un último punto, este es, yo creo, es de los más importantes, donde ya preguntamos objetivo por objetivo, y aquí es donde habría que echar un poco el resto en la justificación, ¿no? A ver, aquí no es lo mismo decir no impacta todo con un monosílabo y decir que no a todo, sino aquí lo que estamos pidiendo es que la medida posible sea una argumentación objetiva, apoyada en datos cuantitativos a ser posible, apoyada en referencias de la legislación medioambiental. En el caso que se detecte un impacto, porque siempre que se hace una actividad se impacta en el medio, identificar los mecanismos de control que se van a utilizar para evitar que ese perjuicio sea significativo, y explicar todos aquellos aspectos que están llevando a cabo las empresas para controlar los impactos ambientales, como puede ser el hecho de disponer de sistemas de gestión ambiental implantados, o que haya que se utilice algún tipo de insumo con etiqueta ecológica de la Unión Europea, ¿vale? Y bueno, un último comentario importante también es que es importante justificar. Hay veces que se explica que no aplica un objetivo ambiental, pues como el caso que hemos podido hablar de especies protegidas o ecosistemas, pero sí que es importante que no se quede en un no, y que se aporte la justificación de por qué no, ¿vale? Y ya para terminar, termino ya como conclusiones. Pues bueno, como sabéis, el DNSH es algo que viene impuesto por los fondos MRR. Puede derivar en que se considere no financiable una propuesta si no se cumple, con lo cual hay que justificarlo adecuadamente. Los documentos que se van a presentar son la declaración de cumplimiento y la memoria que hemos hablado. Insisto en rellenar la memoria de justificación del NSH de la forma más objetiva y detallada posible, para que la justificación sea robusta y no haya ningún problema. Que algo que ha comentado mi compañero también, que se evalúa sobre lo recibido, es decir, si no se presenta ese anexo o hay falta de contenido, pues no va a poder ser objeto de subsanación, y con lo cual habría que desestimarlo. Y un último aspecto, que es que el cumplimiento, ya me estoy adelantando a que se fuera a los proyectos que resultaron adjudicados, pero que se debe cumplir a lo largo de toda la ejecución del proyecto, es decir, no solo en esta fase de propuesta, sino en el momento que se ejecute el proyecto deberá mantenerse el cumplimiento de este principio. Y por último, simplemente daros algunos sitios donde podéis, algunas referencias donde tenéis información adicional para esta parte y que os pueden ayudar, ¿no? En la web de CDTI tenemos una parte del principio de NSH que está un pelín escondida, pero bueno, está dentro de la oficina del departamento que hemos comentado, ¿vale? Hay una
preguntas frecuentes que estamos recopilando y que las vamos subiendo y que yo creo que serán de utilidad para todos. Hay un buzón que es el que viene ahí en la presentación para las consultas generales que tengáis. Y nada, muy recomendable la consulta de las dos guías que hay como referencia para poder evaluar bien este, este criterio. Y sin más, gracias por vuestra atención. Pues muchas gracias por vuestras aportaciones. Bueno, ahora tenéis que bajar vosotros, van a ir subiendo los siguientes ponentes, pero una cosita última para ti, José María. Sabéis que somos, no, somos punto PIDI de CEDETI, tanto nacional como internacional, y ha llegado una consulta sobre la marcha y me la han transmitido mis compañeros. ¿Están incluidos los viajes en los costes que se pueden financiar? Muy rápida. Sí, siempre que podamos demostrar que están afectos de manera indubitada al proyecto. Pues estupendo, muchas gracias. Hemos conocido por fin los detalles que de esta convocatoria PTA 2022 y ahora es el momento de conocer precisamente cómo esos fondos que han llegado hasta nosotros están impulsando la transformación del sector aeroespacial en España. Para ello, contamos con tres ponentes de excepción que nos van a mostrar algunos de los proyectos que se están desarrollando, de esos 12 proyectos que ha comentado José María. Y, en primer lugar, pues tenemos a doña Cristina García Liste, que de RT Business Development and Partnership en Airbus, y nos va a presentar el proyecto Neire, cuando tú quieras, Cristina. Buenos días, gracias Silvia. Soy Cristina García, trabajo en Airbus en la división comercial y como os ha dicho Silvia, como os ha adelantado, gracias. Os voy a contar uno de los proyectos que presentamos el año pasado a la convocatoria de grandes empresas y que fue beneficiario, es el proyecto OneIRE, Optimum Next Generation Aircraft and Integrated Rearend. Me gustaría compartir hoy con vosotros el consorcio que forma parte de este proyecto del OneIRE, cómo nace la idea de proyecto, cuáles son los antecedentes y cómo responde a ese compromiso que tenemos en el sector con la sostenibilidad, el objetivo técnico y las principales líneas de investigación que estamos abordando y, por supuesto, la contribución y el rol de los socios. El bloque se llama Casos de Éxito. Pues el éxito del proyecto, yo creo que, o gran parte del éxito, se resume en esta slide, en los compañeros de viaje que llevamos y que nos apoyan con sus líneas de investigación para abordar los retos que tenemos. Como parte del consorcio tenemos a AirTech Solutions, a CET Ingenieros, a una pyme de D3 Technologies, a empresarios agrupados y a Tecnológica Ecosistemas del grupo Accenture. Y para reforzar las líneas de investigación del proyecto, tenemos una nutrida representación del potente ecosistema académico e investigador que tenemos a nivel nacional, con 5 centros tecnológicos y 4 organismos públicos de investigación. Tenemos contribuciones de AICIA, de CATEC, de CTA, FIDANC y FIDETIA y de INTA, la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad de Málaga y la Universidad Politécnica de Madrid. Tenemos también como apoyo en la gestión del proyecto a una consultora, Impulso Industrial Alternativo, que nos ayuda a engranar el sistema de la cooperación. Y bueno, ¿cómo nace OneIRE? Aquí no tenemos que insistir mucho en la contribución de la industria de la aviación al crecimiento económico, al desarrollo social y a la cohesión, pero es cierto que estamos sujetos a una competencia mundial creciente y, no obstante, aunque no debemos dejarlo de lado y tenemos que seguir trabajando con ahínco en la competitividad del sector, es cierto que ahora existe una urgencia por atajar el principal reto que tenemos frente al impacto que tiene nuestro sector en el medio ambiente.
el sector debe actuar, la aviación europea tiene el poder de liderar este cambio y ahora mismo tenemos, nos estamos enfrentando quizás al mayor reto que hemos tenido nunca, que es, a pesar de esa creciente demanda de tráfico aéreo de pasajeros, pese al parón que estamos sufriendo por la crisis actual, tener una contribución neutra en las emisiones de carbono para el año 2050. Y en Airbus, como fabricante líder europeo, tenemos la misión y la obligación de reducir las emisiones de nuestras plataformas y también del impacto medioambiental del sistema productivo nuestro y de nuestra cadena de valor. Es por eso que tenemos dos líneas fundamentales en las que estamos trabajando. Una es la descarbonización de nuestras plataformas y la segunda es esa responsabilidad medioambiental a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos. Empezando por esta última, pues podemos asumir que el ciclo medio de vida de una plataforma son 30 años hasta su retirada del servicio y nuestro objetivo es minimizar el impacto medioambiental en el diseño del producto, en su fabricación y su producción, también a través de nuestra cadena de valor, una cadena de valor sostenible. Y una vez que nuestros productos abandonan la línea final de montaje, también reducir su potencial huella en el medio ambiente, en la operación, el mantenimiento y también en el futuro reciclado de ese avión cuando se retira del servicio. Y volviendo a la primera línea de la descarbonización, trabajamos a su vez en dos líneas, una de ellas en la que llevamos trabajando muchos años, que es esa figura que vemos ahí, cómo hemos ido evolucionando nuestras plataformas para que sean cada vez más eficientes reduciendo sus emisiones a través del desarrollo de materiales avanzados, de optimización de configuraciones aerodinámicas, optimización de aeroestructuras, en la modificación de motores, de ala, y en la que seguimos trabajando para que las plataformas futuras tengan cada vez menor huella de emisiones. Y, por otro lado, Airbus tiene la ambición de tener en 2035 un avión cero emisiones. Y para ello, en el año 2020 se presentaron estos tres conceptos que vemos aquí, son simplemente conceptos. Todos ellos son aviones híbridos propulsados con una base de hidrógeno. El hidrógeno se está presentando como la tecnología prometedora que va a hacer posible ese avión cero emisiones que todos ansiamos. Si bien es cierto que el camino para tener un avión propulsado por hidrógeno requiere un ingente esfuerzo investigador, dentro y fuera de la industria de la aviación. Hablamos de configuraciones completamente innovadoras, de los gaps tecnológicos que tenemos para hacer posible una propulsión de hidrógeno y todos los sistemas embarcados que requerirán, la percepción social de la seguridad de esa nueva fuente de energía, pero también tenemos que asegurar una producción de hidrógeno verde a escala industrial con un coste que sea permisible. Nosotros estamos trabajando intensamente en estas líneas, en hacer posible un avión propulsado por hidrógeno, pero eso va a significar un cambio radical en las configuraciones que conocemos hasta ahora. El hidrógeno, por tener una densidad de energía menor, a nivel volumétrico, va a requerir integrar un sistema propulsivo inicialmente más voluminoso, con lo cual las aeronaves tal cual las concebimos ahora suponen un cambio radical, tendrán una configuración óptima que hoy por hoy desconocemos y por otro lado tenemos un ciclo de desarrollo de producto muy largo que no es compatible con la realidad de tener un avión cero emisiones en 2035. Y es aquí donde nace Guanire. Guanire nace como un proyecto de investigación estratégico que aborde desde una perspectiva multidisciplinar esas configuraciones de avión para una plataforma de bajas emisiones y para una plataforma de cero emisiones, concibiendo la sección trasera como un todo integrado
y al mismo tiempo desarrollando las tecnologías que nos permitan reducir el ciclo de diseño y de desarrollo del avión, compatible con esa ambición de tener un cero emisiones en 2035. Como comentaba, One IRE tiene como objeto cubrir las primeras fases de concepto de esas coarquitecturas de una plataforma de bajas emisiones y de una plataforma de cero emisiones, tomando la sección trasera de fuselaje, el área de responsabilidad de la compañía operativa de Airbus en España, como un todo, en lugar de componente a componente, como un todo, trabajando en los cuatro pilares básicos, en arquitectura de producto, las coarquitecturas de los sistemas industriales que llevarían asociadas esas nuevas configuraciones, la ingeniería de sistemas basado en modelos concurrentes y multidisciplinares, un desarrollo de capacidades disruptivas de diseño de detalle, la validación y verificación de todo el proceso de principio a fin y en un nuevo modelo de gestión del ciclo de vida del avión cero emisiones. Se encuadra, por tanto, nuestro proyecto en el reto tecnológico de las tecnologías enfocadas a la reducción de emisiones, en ese avión cero emisiones, y en concreto en los retos nuevos sistemas de propulsión, puesto que estamos trabajando en esas configuraciones nuevas, esa configuración óptima para albergar una nueva fuente de energía, así como en la modelización de nuevas plantas de potencia, en desarrollos innovadores en aeroestructuras para esa sección trasera de fuselaje disruptiva, bien en fibra de carbono frente a una baseline metálica como es el avión de pasillo único ahora en la actualidad, en el estado del arte, y también para integrar esas nuevas fuentes de energía. Y en la fabricación y el diseño avanzado, puesto que, como comentaba antes, estamos trabajando en esas tecnologías, en esas herramientas interdisciplinares que nos permitan acortar el ciclo de vida y una mayor rapidez en la toma de decisiones, en el diseño y en el desarrollo, trabajando siempre en ingeniería concurrente, asegurando la continuidad digital a lo largo de todo el ciclo de diseño. Bueno, os he contado los objetivos de One IRE y cómo alimentan y cómo dan respuesta a la estrategia de Airbus frente a los retos de la sostenibilidad, pero nosotros no somos nadie sin nuestros socios, sin la cadena de valor que le da sentido. Y bueno, pues quiero compartir aquí cuáles son las principales contribuciones también de los socios de One IRE. Para aquellos que lo han autorizado, tenéis aquí, no sé si se ve bien, sus direcciones de correo, por si a la vista de sus capacidades algunos estáis interesados en contactar con ellos. Tenemos a AirTec, como comentaba antes, que se encargan de la ejecución de ensayos funcionales en aeroestructuras y en la parte del MBC, en esa ingeniería de sistemas basada en modelos. CET Ingenieros, que lideran One IRE, un sistema ágil de diseño capaz de iterar de manera rápida las distintas configuraciones de las nuevas generaciones de aviones que estamos planteando. D3 Applied Technologies, que se dedica a hacer una investigación y desarrollo en el área de inteligencia artificial, en el deep learning, para la generación de modelos subrogados. Empresarios agrupados, que plantean nuevas capacidades de modelado y simulación para el estudio, desarrollo y diseño de las distintas soluciones de la nueva planta de potencia. Y tecnológica, que nos plantea un desarrollo de un nuevo modelo de gestión de datos durante todo el ciclo de vida de las nuevas aeronaves que planteamos. Cabe resaltar que de la ejecución directa del proyecto One IRE se van a crear 14 nuevos empleos, o se están creando 14 nuevos empleos, además de, como apuntaba antes José María, el mantenimiento de empleo de alta capacitación en un momento en el que en el sector nos hemos visto bastante afectados, y esto ayuda a reforzar la capacidad investigadora de las empresas que forman parte del proyecto. Bueno, no querría terminar mi intervención sin agradecer a CEDETI su esfuerzo y su perseverancia en hacer posible la puesta en marcha de este plan, que ha venido en el mejor momento, en un momento muy crítico en el, como apuntaba antes Juan Carlos, el sector está inmerso en una profunda crisis, pero al mismo tiempo es un momento crítico de capacitación tecnológica
en el que tenemos la posibilidad de posicionar al tejido industrial español en un buen lugar frente a estas nuevas plataformas, estos nuevos conceptos que se van a convertir en nuevos productos a medio y largo plazo. Quería agradecer también a los organizadores de la jornada la posibilidad de estar hoy aquí compartiendo con vosotros nuestro proyecto y, por supuesto, a los socios de Guanire que nos han brindado su confianza y su compromiso en los retos que tenemos hoy aquí. Estamos muy ilusionados con los éxitos parciales que estamos consiguiendo ahora que estamos próximos a la finalización del primer hito del proyecto. Y bueno, esperamos que los resultados de Guanire tengan una contribución significativa en la posición del sector a nivel nacional en ese nuevo paradigma del ciclo de vida y desarrollo de los aviones y en el futuro de la aviación sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina, sin duda muy interesante. Y ahora le toca el turno a una pyme andaluza que precisamente lidera uno de esos cuatro proyectos de pymes que comentaba José María. Pedro Astola, que es el responsable de innovación de Titania, pues nos va a contar el proyecto Actival, cuando quieras, Pablo. Pedro. ¡Ay, perdón! Que siempre me cambias el nombre, Cecilia. Pues, como ha comentado Silvia, yo soy Pedro. Pedro Astola, responsable de desarrollo interno e innovación en Titania. Lo primero, agradecer a los organizadores de la jornada la oportunidad que nos han brindado de compartir este proyecto en este evento. Ciertamente nos viene muy bien todas las actividades de comunicación. Nuestro proyecto en concreto, pues bueno, tiene un nombre que ciertamente es para repensarlo, hacia una aviación más sostenible y competitiva mediante la implementación de tecnologías de protección activa y sensores acústicos en aeroestructuras de aluminio. Afortunadamente tiene un acrónimo bastante más cortito, Actival. Bueno, este proyecto está soportado por un consorcio de cuatro empresas, ¿no? Todas pymes, lógicamente, por el tema de la convocatoria. En primer lugar, vamos nosotros, es la primera vez que Titania coordina un proyecto multiempresas en una convocatoria de CEDETI. Nosotros somos un laboratorio dedicado al estudio de materiales y procesos de la industria en general, especialmente focalizado a la industria aeronáutica. Estamos localizados en Cádiz, en el puerto de Santa María. Otro socio es Chemplate, están localizados en Barcelona. Ellos son especialistas en la distribución e incluso fabricación de productos químicos para la industria del tratamiento superficial. Otra empresa gaditana del consorcio es M&M, que son especialistas en fabricación de elementos metálicos y aeroestructuras y también se dedican al MRO. Y finalmente Innerspec, que es una empresa especialista en inspecciones no destructivas que está ubicada en Madrid. Bueno, pues si trato de enmarcar un poco el proyecto, pues comparto la opinión de que la aviación comercial se enfrenta ahora mismo al mayor reto de su historia, claramente. O sea, de aquí a 30 años escasos tenemos que ser capaces de volar sin emisiones de carbono, o al menos con emisiones netas, cero. Y eso es un reto enorme, absolutamente enorme. Un reto científico, es un reto tecnológico, pero también lo es empresarial. Y es que todo esto no serviría de nada si los procesos de fabricación de esas aeronaves actuales se mantienen tal como están. O sea, hay que reducir enormemente el impacto medioambiental de los procesos de fabricación. Y ahí es donde se enmarca Actival. Es cierto que actualmente las aeronaves más modernas pues ya tienen unos niveles de materiales compuestos e integrados en su estructura muy altos, ¿sabes? Por encima incluso del 50%. Pero también quería remarcar dos aspectos considerables. Uno es que el material compuesto también se enfrenta a sí mismo a un problema de reciclabilidad en el futuro que está por resolverse y estamos de hecho investigando en cómo afrontar eso. Y el otro es que los programas comerciales de mayor éxito de todas las empresas aeronáuticas, como puede ser el Airbus A320 o su familia y su competidor 737, actualmente pues siguen utilizando aluminio en un porcentaje importante, en un 60 o 65% aproximadamente. Este aluminio, para que trabaje adecuadamente la mayor parte de sus usos, tiene que ser protegido. Tiene que ser protegido mediante un proceso denominado anodizado, que hasta no hace mucho tiempo utilizaban compuestos químicos basados en cromo 6 concretamente.
La realidad es que ya existen procesos alternativos a este que no utilizan este tipo de sustancias, que son ciertamente peligrosas. Pero también es cierto que estos procesos alternativos aún no han logrado la eficacia de protección frente a la corrosión que tenían estos anodizados crómicos. Por otra parte, la pintura de los aviones, las capas de imprimación, hay muchas de ellas que aún siguen llevando cromato de estroncio, por ejemplo, y que también su sistema de aplicación pues, tiene asociado una serie de emisiones difusas de compuestos orgánicos volátiles. Por otra parte, el reglamento REACH, pues, el reglamento europeo encargado de la vigilancia de uso de productos químicos en Europa, pues nos ha dado una moratoria en el uso de estos productos hasta 2024. No es la primera vez que extiende este plazo, pero nos sigue dando un tiempo para encontrar soluciones al uso del cromo 6. Y qué decir tiene que el empuje de la sociedad hacia la sostenibilidad en general es ya algo innegable, con lo cual está claro que hay que orientar la aviación comercial a criterios de sostenibilidad, como se ha venido argumentando en esta jornada en varias ocasiones. Por todo ello, ¿qué es lo que se investiga en el proyecto Actival? Bueno, pues el proyecto Actival recupera un sistema de protección de aleaciones de aluminio derivado un poco del sector de la automoción, un sistema que se llama tratamiento anaforético. Con este sistema, que básicamente consiste en tratar de aplicar una laca a las estructuras de aluminio que se quieren proteger mediante atracción electrostática para después ser curado en una estufa, pues pretendemos investigar la posibilidad de que este sistema pudiese sustituir al anodizado de por sí solo y a los primers, lo cual nos conllevaría a unas reducciones de emisiones de compuestos orgánicos volátiles en torno al 50% y a alcanzar una eficiencia de aprovechamiento del material de recubrimiento superior al 95%. En este proyecto también queremos implementar novedosos sistemas de control y monitorización del proceso de recubrimiento en sí mismo dentro del baño, orientado a, bueno, utilizando técnicas de inspección no destructiva, orientada a la fabricación sin defectos, tratando de lograr así una reducción del consumo energético del proceso en torno al 45% y una reducción de los tiempos de producción de alrededor del 55%. Una vez que tengamos piezas recubiertas de forma anaforética, pues vamos a estudiar la aplicación de una técnica de inspección no destructiva denominada emisión acústica, parecido a las técnicas, digamos, de inspección por ultrasonidos clásicas, pero no exactamente igual. Esta técnica vamos a intentar aplicarla para tratar de hacer una detección temprana de posibles problemas de corrosión en las estructuras protegidas, tratando así de lograr una mejora en el mantenimiento predictivo de las estructuras. Y finalmente, también vamos a estudiar métodos de reparación de estas nuevas capas mediante sistemas brush plating, lo cual nos llevaría, pues, bueno, una reducción en los costes de mantenimiento correctivo del 35%. Bueno, todo este desarrollo se enmarcó en distintos paquetes de trabajo. Pusimos como líderes a los mejores representantes de las tecnologías que se iban a desarrollar en cada uno de ellos. Y, asimismo, también contamos con el apoyo de la Universidad de Cádiz, la Universidad de Sevilla, CIDETEC, que es un centro tecnológico vasco, y otras colaboraciones como la empresa Datisión. Con respecto al cronograma, pues bueno, el proyecto empezó el año pasado. Ya hemos completado la primera justificación del primer hito y está previsto que acabe en diciembre de 2023. Ciertamente es desafiante porque hay muchas cosas que desarrollar, sin embargo yo pienso que vamos bien. Porque si echamos un ojo a cómo va el proyecto actualmente, pues os puedo contar que ya M&M ha hecho una selección de materiales y una selección de demostradores hábilmente estudiados para llevar esta tecnología al límite, o sea, saber hasta dónde podemos llegar con los recubrimientos anaforéticos. Por su parte, ya se han estudiado qué sistemas de inspección no destructiva podrían ser susceptibles de sobrevivir a los ambientes tan agresivos que existen en los baños de tratamiento, ¿vale? A través de la tecnología EMAT de transductores electromagnéticos acústicos. Chemplate, por su parte, ya está estudiando cuál es el pretratamiento necesario para tratar de eliminar los compuestos intermetálicos superficiales de aluminio, cobre y hierro, y ya tiene sus primeros resultados favorables. Esto, sin duda, va a favorecer que el recubrimiento anaforético tenga un mejor rendimiento.
En lo que respecta a nosotros, pues nosotros ya hemos recibido todo el material necesario para construir. De hecho, ya está implementándose justamente ahora en nuestra línea de tratamiento superficial, pues para construir la cuba anaforética, que es lo que nos faltaba para poder ejecutar este proceso. Esperamos tenerla lista para finales de julio para poder comenzar a trabajar a vuelta de vacaciones en principio de septiembre. Finalmente, una de las cosas que incluimos en el programa de comunicación del proyecto es que íbamos a tener todas las intenciones de traer y organizar la conferencia IntAirCoat, que es una conferencia específica de tratamientos de superficiales y pinturas específicas del sector aeroespacial, que lo íbamos a intentar organizar por primera vez en España, y ciertamente pues estamos ya en las conversaciones avanzadas tanto con los organizadores digamos, de la conferencia como con las visitas aquí y en los centros, para tratar de hacer esta conferencia el año que viene, por primera vez en España y en la bonita ciudad de Sevilla. Así que estamos cerca de poder lograrlo. Si lo conseguimos, pues tendríamos una magnífica oportunidad para explicar los resultados del proceso en esta conferencia. Así que estamos en ello, a ver si nos cuadra un poco. Y creo que esto es todo lo que os quería contar sobre el proyecto de momento. Estamos en ello. Sin duda, Pedro, un proyecto apasionante. Tal vez no me he equivocado, ¿eh? Bueno, pues ya por último tenemos al Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales, ACATEC, a Paloma Vega, que nos va a presentar cuatro proyectos en los que este centro está participando. Son AERCOS, Transcend, TESI y CERO. Paloma, cuando tú quieras. Vale, pues buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer tanto a CEDETI como a CTA, a Aerópolis, al Cluster y a la agencia IDEA, pues haber contado con nosotros en esta jornada. Y antes de pasar a detallaros los casos de éxito en los que nosotros colaboramos, CATEC, que lo hacemos como subcontratación, ya que somos un centro tecnológico, no somos un socio de la agrupación, quería daros unas pinceladas de CATEC para aquellos que no nos conozcáis. CATEC es un centro tecnológico focalizado en tecnologías aeroespaciales, como son la fabricación aditiva, la inteligencia artificial, percepción, sistemas autónomos, sistemas embarcados, automatización y robótica, ensayos y procesos avanzados. Somos un centro pequeñito, aunque actualmente ya contamos con un equipo de casi 100 personas y tenemos una antigüedad de que no llegamos ni a 15 años. Actualmente tenemos centros o instalaciones repartidas principalmente por la geografía andaluza, aunque también ya estamos abriéndonos mundo por otras comunidades españolas. Y bueno, nuestra principal instalación o nuestro flagship se encuentra aquí en Aerópolis, y para todos aquellos que no nos conozcáis, pues os invito a que nos visitéis. Y bueno, con respecto a los casos de éxito en los que hemos colaborado en la convocatoria de 2021, ya Cristina ha comentado uno de los proyectos en los que trabajamos, pero además tenemos otros cuatro proyectos en los que colaboramos. Tres de ellos son de grandes empresas y uno es de pymes. Los proyectos están liderados por, que ahora pasaré a detallar algo más en detalle de cada uno de ellos, liderados por Aernova, Aciturri, Airbus y TTI Norte. El primero de ellos es el proyecto Transcend, que está focalizado en materiales y procesos avanzados de bajo coste para aviones de alta cadencia. Es un proyecto de gran empresa con un presupuesto estimado de 5 millones. La agrupación del consorcio que realiza este proyecto está liderada por Aernova Composites y Yescas, y lo acompañan en el consorcio Arnova Ingeniería, Virca, Engine Pro 4, M Torres y Norte. Y en cuanto al proyecto, consiste en el desarrollo de una base tecnológica de producción de estructuras ligeras en fibra de carbono y de alta cadencia que permita a la industria aeronáutica nacional posicionarse como un referente en el campo de nuevas aeronaves multipropósito inteligentes y sistemas conectados. Asimismo, también de forma secundaria, En el proyecto también se están realizando investigaciones y estudios, así como tecnologías que estarán alineadas con el avión de cero emisiones. Este proyecto que nos permitirá investigar y desarrollar soluciones de alto rendimiento con el fin de abaratar costes de producción en componentes de alta cadencia de fabricación.
De esta forma, se logrará dar un paso estratégico dotando a la industria española de nuevos conocimientos y experiencias de fabricación de una nueva variedad de componentes y estructuras sujetos a nuevos requisitos de coste, seguridad y calidad en función de o según su función. Por tanto, el proyecto Transcend pretende alcanzar el equilibrio económico de un producto equidistante entre la aeronáutica tradicional y la automoción, desarrollando procesos y materiales más ajustados a las nuevas funcionalidades de las aeronaves de emisión cero del futuro. El siguiente proyecto en el que también colaboramos es un proyecto de pymes, el cual está focalizado en tecnologías avanzadas para sistemas críticos de vuelos de paraguas. El presupuesto del proyecto son aproximadamente 2,5 millones. Y el consorcio que ejecuta TASI está liderado por la PYME TTI Norte y también lo acompañan Aviónica, Catuab y Temai. El tópico en el que está marcado este proyecto son nuevas aplicaciones de UAS y nuevas aeronaves multipropósito. Y bueno, creo que CATEC es bastante conocido en varios campos, pero uno de los nichos más importantes es el de UAS. Y como todos sabéis, el sector de UAS pues, se presenta como una oportunidad para aumentar el posicionamiento de la industria aeronáutica española en el desarrollo de sistemas críticos de aviónica, especialmente para las pymes nacionales. Este consorcio está formado por pymes. Este sector presenta nuevas oportunidades y nichos de mercado que no están cubiertos ni por el sector aeronáutico ni por el sector industrial a día de hoy. Es por ello que se identificó la nueva categoría específica, que viene definida en la normativa europea recientemente aprobada, creo que fue finales de 2020 o principios de 2021, como una gran oportunidad para el desarrollo industrial de sistemas críticos de aviónica, ya que actualmente no existen equipos en el mercado para este tipo de categoría en operaciones de alto y medio riesgo. Además, tiene un potencial de crecimiento, ya que permite soluciones concretas para aplicaciones de alto valor añadido, como son los eVTOL o los UAS altamente autónomos. Por tanto, el proyecto cubre varios de los retos tecnológicos del programa PTA Pymes de 2021. El primero era el desarrollo de sistemas de detección y comunicación para integración de sistemas autónomos en un espacio aéreo compartido y el segundo, soluciones innovadoras de UAS en otros campos. El tercer proyecto en el que colaboramos es el proyecto CERO, focalizado a tecnologías para operar aviones con cero emisiones, el cual tiene un presupuesto global de 11 millones de euros, y el consorcio que conforma el proyecto está liderado por Airbus, lo acompañan también las empresas CITD, Compañía Española de Sistemas Aeronáuticos, es decir, CESA, Ingeteam, AP Plus y Segula. El tópico en el que estaba focalizado o enmarcado era tecnologías enfocadas a la reducción de emisiones, es decir, avión cero emisiones. Y bueno, este proyecto de manera general lo que pretendía era apoyar a la Unión Europea en su apuesta a liderar y conseguir la neutralidad de emisiones de carbono en 2050. Con respecto al papel de CATEC, nosotros estamos ejecutando el proyecto con el uso de tecnologías de fabricación aditiva para el diseño y desarrollo de intercambiadores de calor, realizando un análisis de las diferentes tecnologías de fabricación aditiva, el tipo de material y esto que va a conllevar que en comparación con tecnologías convencionales podamos lograr geometrías mucho más complejas, lo que podrá conllevar una reducción de peso y un incremento operacional en el proceso. Y por último, el cuarto proyecto en el que venimos trabajando de la convocatoria PTA 2021, el proyecto AeroCost, el cual está relacionado a componentes y sistemas aeronáuticos del futuro. También tiene un presupuesto de casi 11 millones de euros y es una agrupación de grandes empresas lideradas por Aciturri, en el que tiene como socios a Airbus, IDEC, M. Torres y Troqueles y Móviles de Galicia. El tópico en el que estaba enmarcado son tecnologías enfocadas a la reducción de emisiones, es decir, avión cero emisiones.
El objetivo de este proyecto principalmente era el desarrollo de soluciones tecnológicas disruptivas, tanto en componentes de estructura basados en nuevos materiales con funcionalidades mejoradas, así como tecnologías de fabricación que permitan diseños aligerados que al final puedan hacer una reducción del peso total del conjunto del avión o de la aeronave. Esta mejora de sus prestaciones implica una mayor resistencia al fuego y también frente a impactos, permitiendo una mayor eficiencia, así la disminución de CO2 emitido a la atmósfera. Además, en el mismo proyecto se plantea la automatización de procesos complejos que por su naturaleza han venido siendo desarrollados manualmente y por lo tanto esto garantiza la evolución de procedimientos hacia un entorno digital, dejando atrás el carácter artesanal. Y el papel de CATEC en este proyecto consistía en el diseño y desarrollo de sellos aerodinámicos con tecnologías también de fabricación aditiva, para conseguir desarrollar un nuevo concepto tecnológico que permita mejorar las actuaciones, así como una reducción de coste de los mismos. Y bueno, hasta aquí mi presentación y espero que os haya parecido interesante. Pues muchas gracias a todos. Ha sido una muestra de lo mucho y bueno que se está desarrollando en España con esos fondos Next Generation y con ese plan tecnológico aeronáutico. Y bueno, pues ya llega el momento de finalizar, pero tenemos la guinda al pastel de hoy, y porque vamos a presentar una de las infraestructuras que se están poniendo en España en los últimos tiempos como una de las infraestructuras más relevantes, el CEUS, el Centro de Experimentación de Plataformas No Tripuladas, y viene de la mano del coronel don Carlos Maestro, el director de CDA el INTA. Por favor, don Carlos, cuando usted quiera, la palabra es suya. Allí, donde usted quiera, creo que se lo han preparado allí. Es un placer estar aquí y tener la oportunidad de poder presentar el proyecto CEUS ante todos vosotros. Soy el director del Centro de Experimentación del Arenosillo, del INTA, y sí, un poco aclarar, yo creo que en este mundo de acrónimos y siglas que estoy viendo en esta conferencia, donde mucha gente a lo mejor no está familiarizado, el INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, es un OPI, está adscrito al Ministerio de Defensa, tiene financiación propia, bueno, tiene algunas características particulares. El Arenosillo, el CDEA, es un pequeño centro del INTA que está en Mazagón, en Huelva. Allá por 2011, a requerimiento de Airbus, se formó una mesa de trabajo para poder desarrollar un centro para aeronaves no tripuladas de gran envergadura o de gran tamaño que estuviese cerca del Arenosillo y del CDEA y que pudiese desarrollar y certificar aeronaves de gran tamaño. Al mismo tiempo, también se pretendía que este centro pudiese desarrollar y ensamblar estas aeronaves de Airbus, del prototipo que tenían en esos momentos en mente, que era el Talarium, y para eso se formó una mesa de trabajo que estaba constituida por el propio INTA, Airbus, FADACATEC y AIRTEC como especialista en instalaciones aeroportuarias. Esto realmente, al final de ese mismo año, lo que es el Talarium, este proyecto no salió adelante, con lo cual Airbus se marchó del proyecto y el INTA, como órgano sustantivo, pues quería tirar adelante con este proyecto, llamamos CEUS, y al final, pues bueno, junto con el Ministerio con CEDETI en aquel caso y con la agencia IDEA, pues se consiguieron unos fondos para poder llevar a cabo este proyecto. Esos fondos, pues era el origen de lo que podemos considerar, yo creo que es el nacimiento de lo que es CEUS. Voy a contar un poquito unos antecedentes, no me voy a extender mucho, lo que es el propio proyecto y luego explicar un poco lo que es el Centro de Experimentación del Arenosillo, porque es CEUS-Arenosillo, es un binomio sinergia que no podrían sobrevivir uno sin otro. Bueno, Arenosillo sí, porque de hecho lleva 60 años trabajando así, y CEUS necesita Arenosillo para poder hacer todas sus prácticas que vaya a hacer en el futuro.
he contado un poquito cómo nació, y a la firma de ese convenio que se firmó a finales del año 2011, pues se consiguieron esos 40 millones que vienen ahí, que eran 30 millones para lo que es el desarrollo del propio Zeus y 10 millones para potenciación y un poco la sincronización entre lo que es Zeus y el CDA. Es verdad que en este proceso que vemos aquí mucho de documentación y de conseguir todos los hitos que pide, por un lado, la Administración del Estado y, por otro lado, la asignación de fondos, pues este dinero tenía una fecha límite que era final de 2015. A partir de ahí había que correr mucho, pedir una declaración de impacto ambiental, pedir una de impacto de prevalencia del terreno, porque ese terreno estaba ubicado en monte público y había que desafectarlo de monte público, había que pedir un montón de documentación, dominio público hidráulico, que exigía que el terreno tuviese que levantarse todo lo que era el proyecto más de 5 metros, con lo cual los movimientos de tierras. Al final se consiguió una DIA, que sin DIA, sin la declaración de impacto ambiental, no era posible hacer nada, ya a finales del año 2014, y no había tiempo material para poder hacer el proyecto, y murió. Aunque el proyecto murió, el INTA seguía con la idea de poder desarrollar un centro para ensayos de aviones no tripulados de gran envergadura, porque el centro del Arenosillo se dedica a estas labores, pero para aviones más pequeños, y necesita un vial para poder hacer ensayos con plataformas más grandes. Entonces, bueno, el proceso es largo y tedioso de conseguir un montón de documentaciones y acreditaciones que parecía que sí, parecía que no, acuerdos y firmas de convenios con la Junta de Andalucía, con la Agencia IDEA, y al final la DIA se prorrogó hasta el año 2020, la Declaración de Impacto Ambiental Unificada se prorrogó hasta más allá del 2022, y en fin, todo este proceso surgió que llegó el momento de vencimiento de la propia DIA y no había forma y no se consiguió nada. En el año 2020, yo creo que eso ya está claro, no me voy a extender mucho más en eso, no se consiguió hacer el proyecto, pero llevamos muchos años con mucho trabajo, no solamente del INTA, sino de parte de otras organizaciones, incluso la propia Junta de Andalucía, y nos encontramos en el momento prácticamente actual, que esto lo voy a desarrollar un poquito más. En 2020, el consejero de Transformación y el INTA firmaron un acuerdo como decía, oye, vamos a sacar esto adelante, nos va a vencer la DIA, pero tenemos que empezar a correr para pedir una nueva DIA y a ver si somos capaces de sacar esto en un poco, más o menos, tiempo récord. Se pidió una nueva DIA por parte del INTA, se consiguió toda la documentación y estamos hablando de en 2 o 3 meses se consiguió aportar toda la documentación, todo el estudio de impacto ambiental nuevo para que el Ministerio nos concediese otra nueva DIA. Se presentó la memoria técnica del CEUS. Aquí a lo mejor no se ven las fechas, pero estamos hablando que en abril se consigue presentar la OLADIA, la memoria técnica de CEUS en 2021, e incluso sin tener la DIA aprobada y esperando que la DIA se consiguiese aprobar en ese propio año, se concursa para obtener los fondos a través de CDETI para conseguir los fondos de lo que sería el proyecto CEUS financiados por fondos de la Unión Europea. Finalmente, se tiene la autorización de la DIA, se consigue firmar con CDETI el acuerdo para el proyecto CEUS, se establecen los contactos con el Ayuntamiento de Moguer, porque el terreno de CEUS está en territorio del Ayuntamiento de Moguer, para que se puedan enajenar los terrenos y el INTA pueda pasar a adquirir los terrenos de Moguer, y al mismo tiempo, como había que correr porque el dinero que se concede, tiene que estar finalizada la obra a finales del año 2023, o sea que el tiempo es corto para una obra de tanta envergadura, se consigue en pleno del Ayuntamiento de Moguer que se inicien las obras, porque se empieza a entrar a trabajar antes de tener el terreno ya adquirido por el INTA. Y en ese proceso se terminó todo y se empieza a trabajar. El CEUS, que es un poco lo que se ve en la pantalla, pues esperemos que sea algo así, una buena zona con unos hangares, con unos laboratorios
para ensayos y certificaciones y con un vial de ensayos. Como podéis ver en la pantalla, bueno, ahí he puesto un mapa en el que Zeus tendría esa forma, el vial de 2 kilómetros, una calle de rodaje de 500 metros, para que esté separado el vial de lo que es la plataforma y de las oficinas lo suficientemente adecuado para poder hacer todos los ensayos con aviones no tripulados o con vehículos no tripulados. Aquí se pone en la presentación la distancia que hay entre Zeus y Cedea, son 8 kilómetros de zona totalmente llana, no habitada, libre de obstáculos. Y este es el proyecto que se tiene de Zeus, el vial de 2 kilómetros, creo que 2 kilómetros para aeronaves no tripuladas es un vial ambicioso para más de 25.000 kilos y con unas características que va a permitir desarrollo de ensayos de gran envergadura. La plataforma tendrá 2 hangares con una luz suficientemente grande para aviones de más de 30 metros, las oficinas, los laboratorios, la sala de reuniones, etcétera, que necesita cualquier centro para poder hacer ensayos y certificaciones y evaluaciones, y con todo lo que conlleva alrededor de facilities. En la situación que se encuentra ahora mismo el proyecto, tenía una fase, como viene ahí descrito, una fase cero, que era lo que es el talado y destoconado de una superficie que ronda las 75 hectáreas. El INTA, por supuesto, se ha comprometido a reforestar, de acuerdo con lo que le diga la Consejería de Medio Ambiente en la zona que se considere oportuno, una parte igual y proporcional a lo que sea destoconado en Moguer. Esa fase se ha terminado ya. La fase 1, que es el movimiento de tierras para el vial y la plataforma, está bastante avanzada. De acuerdo como pedía el dominio público hidráulico, todos los acuíferos ya se han canalizado para poner la pista por encima. Hay que mencionar que cruzando lo que es el eje del vial hay una línea de alta tensión que, con un acuerdo que se ha firmado recientemente, hace ya prácticamente 2 semanas, con la Junta de Andalucía se va a encargar del soterramiento de la línea de alta tensión acordado con Red Eléctrica Española. Y luego esa fase todavía está por terminar y empezar la fase 2, que es toda la obra civil y urbanización. Estos fondos, que me imagino que muchos de los que estáis aquí, por las presentaciones que acabo de ver, sufren los límites del tiempo, lo que hay que correr y lo que hay que justificar para poder hacer estas cosas. Pongo el ejemplo del primer acuerdo de aquellos fondos que se consiguieron en el año 2011, que luego al final no se pudo acometer porque vencía todo y no hubo que dar. El INTA tuvo que devolver todo el dinero con unas penalizaciones económicas, bueno, yo creo que es fácil de imaginar. Y esto tiene el inconveniente, la gran ventaja, que se reciben fondos para poder crecer y desarrollar, y tiene el inconveniente que hay que dedicar mucha gente y mucho esfuerzo a documentar, a pedir, a cumplir, ¿no? Bueno, el caso es que este hito 1 tiene que finalizar en el 31 de marzo de 2023, que es la parte del proceso constructivo y equipamiento. Yo creo que, por todo lo que estamos viendo, todo va en curso, las obras se están haciendo bien, el Zeus va a ser una realidad el año que viene, y luego el hito 2 tiene que estar terminado a finales del año 2023. Bien, es cierto que hemos empezado en un momento muy crítico, que el proyecto se hizo en un momento con una valoración y que todo sube, y las empresas te dicen, mira, te dije 2 y son 4, te dije 7 y son 10. Bueno, creo que todo el mundo lo está viviendo en sus carnes y aquí hay que venir llorado ya, con lo cual, bueno, la situación del proyecto Zeus es esta, y la verdad que es apasionante. ¿Por qué Zeus es un proyecto un poco único? Yo creo que en la transparencia que hay ahora mismo en pantalla se puede ver claramente por qué es un poco único. La parte de aislamiento estratégico que pongo ahí con una pincelada viene a decir un poco la ubicación donde tiene en la geografía de Europa, en la geografía de España y concretamente en Andalucía y en Huelva. El Zeus, que está ubicado donde se ve el punto rojo, y la zona del Arenosillo, donde se hacen los ensayos en vuelo, es esa zona tan grande que viene con ese polígono ahí pintado en rojo. Pero en una distancia aeronáutica línea recta de no más de 100 kilómetros, hay en el lado nacional 4 aeropuertos y en el lado portugués, Faro, que no lo pinto ahí, está también una distancia que no llega a los 100 kilómetros en línea recta. Además, el puerto de Huelva está justo pegado a lo que es el Cedea y es un puerto también de grandes prestaciones para cualquier tipo de movimientos. El espacio aéreo
es grandísimo, con el espacio marítimo colindante, ¿no? Estamos hablando de un espacio que tiene en la zona más extendida 150 kilómetros y una anchura de 77 kilómetros. Realmente esto es único en territorio europeo, pero lo que es más importante es que no tiene límite de altura. Es el único espacio aéreo en Europa que no tiene límite de altura. Y no lo tiene porque el Arenosillo nació hace 60 años con un convenio entre CONI, la agencia CONI, la NASA y el INTA para el lanzamiento de cohetes para sondeos atmosféricos. Por ese mismo motivo, ese espacio aéreo pues no tiene los límites de altura. Y bueno, con todo lo que estamos viendo ahí, la secuencia de aproximación y despegue son hacia el Atlántico. Eso es una ventaja añadida muy grande en un territorio como el europeo. No tiene población, como vemos ahí. La distancia que tiene el CDEA con Zeus es, hombre, el ideal habría sido que estuviese dentro del CDEA, pero eso no es viable porque no tenemos esa dimensión de espacio y que no hay forma, estamos también dentro de parque natural. Tanto el CDEA como el Zeus tienen la prevalencia del terreno concedida, con lo cual prevalece el interés científico sobre el forestal para poder hacer todos los ensayos que realizamos. La orografía, obviamente, es muy favorable y lo que es más importante, hacer una pista de 2 kilómetros o un vial de 2 kilómetros realmente se puede encontrar en muchas partes de Europa, concretamente estamos hablando de España y de Andalucía, pues hay muchos lugares que se puede hacer eso. Que tenga un centro instrumentado al lado, pues ya prácticamente es imposible, solamente el CDEA, pues es el único centro realmente instrumentado con capacidades, como ya veremos, que tenemos ahora mismo en España y del más alto nivel europeo y mundial. Que además tenga un espacio, una zona restringida para uso de ensayos de estas dimensiones, pues ya creo que estamos hablando solamente de un sitio. Pero a nivel europeo, pues había un lugar en Suecia con unos polígonos de ensayos que también pueden reunir una serie de requisitos, en Reino Unido, pero que tengan una meteorología durante más de 300 días al año favorable para ensayos, pues realmente solo uno, y nos encontramos que tenemos Zeus en un lugar estratégicamente importantísimo y estupendo. Pero Zeus necesita de un lugar instrumentado, de un centro instrumentado, y en este caso estamos hablando del Arenosillo. El Arenosillo, como ya he dicho, lleva 60 años trabajando, y aquí quiero hacer una mención especial. Los centros de ensayos tienen mucho futuro, porque incluso en estos años de pandemia, donde vamos a decir que la actividad aeroespacial ha decaído, obviamente por todo lo que se ha mencionado además aquí, el centro de ensayos del Arenosillo, pues la verdad es que estábamos overbooking total. Todos los que quieren desarrollar o ensayar o certificar algo, pues tenemos tal demanda que no tenemos espacio aéreo disponible suficiente o ventanas de espacio aéreo adecuado para poder darle en un plazo corto de corto tiempo a un cliente una ventana, ¿no? Y es verdad que yo recuerdo en el año crítico de la pandemia, pues el mes de mayo estuvimos cerrados, porque era una recomendación además que teníamos que hacer todos los españoles, pero ya el mes de junio estábamos a plena actividad desde el día 1 de junio, cumpliendo todas las normativas, pero es verdad que los centros de ensayo son necesarios y tienen mucho futuro y ojalá todas las propuestas que se están haciendo aquí salgan adelante y necesiten algún centro de ensayo, si somos nosotros el centro, será un placer poderlo recibir. Bueno, pues el Arenosillo tiene las áreas de trabajo en el ámbito de la defensa y de I+D+I, como se ve ahí, muy característicos y que todos ellos son independientes y al mismo tiempo proporcionan una sinergia, tanto al centro para ensayos aeroespaciales como se lo van a proporcionar a CDEUS, ¿no? Tiene un laboratorio de energías renovables que es desconocido, pero bueno, y es pequeñito y está ahí al lado de la playa en Mazagón, pero no me voy a enrollar mucho con ello porque no es el objeto de esta presentación de CEUS, pero sí decir que a lo que más se dedica en los últimos años es a la producción de hidrógeno verde. Llevamos más de 30 años, el año pasado celebramos 30 años de producción de hidrógeno verde, pioneros desde luego en España y en Europa, con unos alemanes que también un mes antes tuvieron esa capacidad de producir hidrógeno verde. Desde entonces producimos hidrógeno con fotovoltaico y eólico y bueno, nos dedicamos a investigar pilas de combustible y su adaptación y sus ensayos en vehículos tripulados y no tripulados. Tenemos muchos artilugios ahí en el CDEA, en Arenosillo, de robots, de barcos, de proyectos en Australia de mini submarinos con pilas de combustible. Bueno, en esto llevamos 30 años metidos. Es verdad que ahora el hidrógeno empieza a tener un poquito de precursión, pero bueno,
llevamos muchos años con esto y este laboratorio creo que es pequeño y merece, estáis invitados a visitarlo y merece la pena verlo. Tiene una estación de sondeos atmosféricos, que es el nacimiento del CDEA, y que por supuesto que aporta una serie de datos y parámetros necesarios para todos los ensayos aeroespaciales, y se los aportará también a CEUS. Pero bueno, además de eso, es un centro de referencia en España, en Europa y en el mundo para la medición de la capa de ozono, es el que le da la referencia a Andalucía. Casi todos los países del mundo que tienen estas capacidades se reúnen una vez al año en Arenosillo con sus equipos medidores para comprobar que los parámetros de medición son todos los mismos. Y bueno, y en estudios de lo que es la atmósfera baja, troposfera, incluso tropopausa y estratosfera, y de la capa de la ionosfera para comunicaciones, este laboratorio es muy importante y le aporta mucho a lo que es el CDEA en todos los estudios de ensayos aeroespaciales, ¿no? Y luego la parte propiamente de experimentación aeronáutica, que quizá es lo que más puede tener relación con CEUS, pues ¿por qué es tan importante este centro para CEUS? Bueno, primero, porque está dotado de una serie de equipos. Aquí he puesto algunas fotos de radares electroópticos o optrónicos, como le llamamos, que bueno, están dotados de más o menos lo que tienen ahí. Son plataformas de varios miles de kilos, pero que se mueven a 100 grados por segundo, una precisión realmente increíble. Y hay cosas parecidas en el mundo, pero no mejores. Llevan dos pantallas de radar, en este caso de continua, y llevan telescopios o focos desde 5 metros a medio metro de distancias focales, cámaras de infrarroja de alta velocidad, etcétera, etcétera. Y lo mejor es que tienen todavía una carga de pago que le permite poder añadirle hasta más o menos 1.000 kilos de equipos en su funcionamiento. De estos radares electroópticos, que son movibles, se pliegan automáticamente para cubrirse de las inclemencias meteorológicas, tenemos 4. Luego tenemos una serie de radares vitro de mayor o menor potencia. Los que ven ahí en pantalla a mano izquierda son de 2.000 kilómetros de alcance. Uno de los radares lo tenemos desplegado en la Guayana Francesa para los lanzamientos de todos los cohetes Vega y algunos Ariane. Y siempre que hay lanzamientos, pues personal de Arenosillo se va a operar el radar. Y decir que con convenios que tenemos con la ESA, y si no funciona nuestro radar, no hay lanzamiento. Creo que es importante decir eso. Lo tenemos ubicado en la selva para que no esté justo en el centro de Cayenne donde se lanzan, porque da una perspectiva diferente y es fundamental para poder seguir la pluma del cohete. El sistema de finalización de vuelo, esta parte es necesaria para muchos de los ensayos, pero para lo que son los lanzamientos de cohetes es imprescindible, y radares de telemetría, que todo esto, si tenemos un centro de control, lógicamente, que se integrará con el centro de control que se vaya a poner en CEUS y se pueda controlar desde CEUS a Arenosillo, desde Arenosillo a CEUS. La experimentación con aviones no tripulados, nosotros tenemos una plantilla aproximadamente 120 aviones, como los que se ven en pantalla, próximos a la velocidad del sonido, muchos de ellos con buenas autonomías, otros más pequeños, con motores diferentes de turbinas o de pistón, algunos de diseño INTA y otros de diseño de otros fabricantes, que más o menos una o dos semanas al año están en el CDEA desarrollando y certificando los aviones que de hace muchos años, los aviones que tienen. Bueno, a nivel cópteros, pues tenemos también una gama alta, y ahí veis el halo. Esto lo he puesto porque, aunque es un avión que hasta ahora también es pequeño, del INTA, movido normalmente con un motor de pistón de combustión, ahora estamos haciendo ensayos, le quitamos el motor de combustión, le pusimos un motor eléctrico para volar con baterías, le cambiamos la hélice y le pusimos otra de alto rendimiento para que pudiese funcionar con ese motor eléctrico, y ahora estamos haciendo los ensayos pues con pila de combustible y hidrógeno para hacer los primeros pinitos. Es verdad que los primeros, ya rodándosenos, tuvimos un accidente y estamos a punto de hacer los siguientes ensayos con pila de combustible y hidrógeno. Un poco para ver de forma plástica un poco las capacidades, perdón, que me voy a... Pues no sé por qué... Las capacidades optrónicas del centro y de radares, es verdad que a nivel óptico con las lentes de 5 metros
pueden ver muy bien si la visibilidad es normal a más de 40 kilómetros, 50 kilómetros, y si la aeronave es grande, pues a mucho más. Es fácil imaginar la velocidad que va cualquier cohete de estos y la capacidad de seguimiento que se tiene. A nivel radárico, pues es mucho mejor, ¿no? En ensayos con Airbus para certificación de tanto de bengalas como de misiles o cohetes, pues las certificaciones que aportan un campo instrumentado como el Arenosillo es fundamental, ¿no? En este caso he intentado poner algunos ejemplos gráficos de algunos de los ensayos que se hacen, en este caso para la certificación de lanzamiento de bengalas de un Airbus 400, y por supuesto se tiene capacidad de emitir toda la trayectografía de cada una de las bengalas, o cuando hay una destrucción de un blanco aéreo, de las esquirlas, de todo lo que cae o se mueve en un espacio, sea un halcón peregrino o sea una bengala en el caso del A400. En este caso pongo uno de los aviones nuestro, el Diana, que en cámara, no sé por qué los vídeos, me vais a perdonar, pero bueno, pues no sé por qué no pasa, pero bueno, en este caso era un ejemplo de un lanzamiento de un cohete de la Universidad Holandesa de Dare, y aquí un lanzamiento de un cohete de una universidad de Cataluña. Como puerto espacial europeo, el Arenosillo es prácticamente el único sitio donde se pueden realizar estos lanzamientos. Próximamente, si todo va bien y PLD Space sigue con todos sus protocolos bien como parece hasta ahora, en la primera semana de diciembre, no estoy seguro, creo que la ventana de lanzamiento que le hemos dado es aproximadamente la primera quincena de diciembre, se hará el lanzamiento del Miura 1 en el CDEA. Y bueno, esto es el CEUS y el CDEA, y muchas gracias por vuestra atención y un placer estar aquí. Pues muchísimas gracias, coronel, por darnos esta amplia visión de lo que será el CEUS y de lo que hay actualmente en CDEA. Y bueno, ha llegado el final de esta jornada, esperando que haya sido de interés para todos, que os haya servido para conocer en profundidad el PTA y que vuestros proyectos sean lo más competitivos posible y lo más extenso, y que tengan un gran calado e impacto en nuestra economía pronto. Y en nombre de CTA y sus 171 asociados, queremos agradecer, por supuesto, a los ponentes, a los organizadores, a la agencia IDEA, a Aerópolis, a Aerondalucía Aerospace y a CEDETI, por supuesto, su colaboración en esta jornada. Y gracias a los que estáis al otro lado de la cámara, porque habréis aguantado muy bien todas estas presentaciones. A los que estáis aquí, os emplazo a vernos ahora un momentito en el cóctel. Y, por supuesto, recordar que CTA es vuestro aliado estratégico para la innovación. Estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis y os esperamos el año que viene en la presentación del PTA 2023. Muchas gracias a todos.